¡Domingo! Vamos a empezar a invocar a Takashi de a poquito. Vamos a empezar a invocar a Takashi. No, bienvenidos sean pequeños al episodio piloto de Bliss Chat en las aventuras de Perle. Mi nombre es Juanín. Bliss Chat es un show que acaba de nacer porque razones, ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero básicamente va a ser un largo periodo de conversación sobre todas las cosas que sucedieron en BlizzCon este año. Y tenemos un panel excelente el día de hoy. No puedo estar más orgulloso de activar las opciones para que se puedan escuchar aquí en el stream. Porque soy terrible de manco para hacer esto. Creo que sí debería estar bien. Tenemos que presentar de partida a una personita que ha estado demasiado alejada de por aquí, ¿eh? Creo más de un año, diría yo. Sí, yo creo que más que un año. Es la señorita Wheeler. ¡Hola! ¡Hola, hola! No sé si me ven, pero yo estoy saludando ahí con la mano. ¡Hey! No, sí, de hecho, sí, yo la veo que está moviendo la manito. Sí, la magia de la tecnología hizo que el siguiente invitado también sea spoiler, pero ¿cómo estáis, pequeña? ¡Wheeler! Yes. Mira lo que tengo, mi batido de chocolate ya con ese súper poderoso. Hermoso. Llegó luciéndonos su batido de chocolate, para que lo sepan. Uno que sobrevivió por agua. Es horrible. También tengo agua, ¿no crees? Mira. Pero el agua es secundaria, esta vez. La tortura, estoy viva, de verdad. Estoy viva. Lo prometo. No me morí. Abatido de chocolate, gente. Sobrevivió a la pura. Y pizzas. Abatido de chocolate y pizzas. Ustedes saben, chicos, que no puede haber Willa si no hay Sergan. El dúo dinámico. Después de años, no, mentira, un año. Que no, ¿hace cuánto fue eso, Will? Hace. En diciembre, ¿no? Fue el último el especial que hicimos. El 22 de diciembre. Así que casi un año. Casi un año, gente, que no estábamos juntos. Pero aquí estaba nuevamente por una ocasión muy, muy especial. Porque, bueno, el evento. Diría que uno de los eventos del año en cuanto a videojuegos. Es este. Independiente si te gusta la compañía o no, yo diría que es la BlizzCon. No, es eso, este momento. Pues, Es este momento. O sea, es el evento. Además, este evento es especial en muchos sentidos para todos. Así que. Es el primero que Sergan y yo no hemos cubierto en año. Cada uno por distintos motivos. Oye, sí. Juan, es verdad. Vivo aquí y no lo pude ver. Estuve trabajando. Esa organización fue lo peor de la historia. Porque yo literalmente estaba en BlizzCon y leí a Willa que decía así como: hey, voy a estar afuera de BlizzCon. Y estuve en internet. Sí, no, y después cuando te leía, vámonos a vernos, era como, ok, estoy ya a 20 minutos de la BlizzCon, pero sí, te voy a lo mejor, no. Sí, después cuando creo que lo leíste, cuando yo ya estaba saliendo del hotel, así como para volar de vuelta. Ah, peor, sí. Peor timing. Probablemente se cruzaron y nunca se vieron así. Ya, de hecho. Además, yo estuve creo que en el mismo hotel, ¿no? ¿Qué estabas tú? ¿Tú estabas en el Hyatt House? En el Hyatt House, sí. Ahí nos dejaron. Ese debería haber sido el punto de encuentro. ¿En el Hyatt fueron esta vez? Sí, el Hyatt House. Es uno diferente. Es Hyatt. Sí. Hyatt Place y Hyatt House. El Hyatt House es nuevo. Y está al lado y es la verdad que está muy bien por dentro, ¿eh? Las habitaciones son... ¡Wow! Es bien bonito, te diré. Es bien bonito. Tienen cocina. Así que tienen utensilios de cocina. ¿La habitación tiene cocina? Sí, y puedes hacer cosplay de diferentes cosas tengan... que necesiten utensilios de cocina, así que igual es como, estuvo genial, estuvo bastante, bastante bueno, el hotel, por lo menos, así que, tenemos que explicar también los lentes de Tracer, y por qué estamos acá, Sergan, creo. ¿Por qué estamos acá? O sea, bueno, los lentes de Tracer son los lentes que ocupo yo por temas de vista, porque ustedes saben que los años no pasan en vano, entonces ya los Tauren comienzan a perder la vista cuando están mucho tiempo en pantalla, y a pesar que aún no tengo problema, sí se me cansa, entonces por eso ando cada tanto con los lentes. Y ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Para las pantallas? ¿Esos son especiales para las pantallas? Sí, esos son especiales para la pantalla. Y de hecho, debo decir que funcionan muy bien. Son bastante buenos. ¿Y qué es lo que estamos hoy? O sea, hoy día, como ya mencionamos, vamos a hablar de lo que fue BlizzCon, las novedades que hubo en cuanto a juegos. Y también hablar del show en sí, que... De hecho, en un principio cuando... Sobre todo en el show. O sea, voy a hacer el paréntesis porque... Como para dejar el tema ya puesto y después revisarlo bien a fondo después. El tema, los shows de clausura, en un principio vi que la gente le provocó mucho rechazo, pero después de ver las redes, no fue tan así. O sea, a la gente le gustó.
¿Le gustó? ¿Le gustó? Fue como, ¿what? Estuvo bueno. Cualquier show que tenga cambios de vestuario está bien. Para mí no es problema. Onda, si Weird Al se va a disfrazar de con el disfraz enorme que hizo en Fat, yo no tengo ningún problema. Eso fue como el selling point para mí. Eso fue lo mejor. Así que ya. Pero fue raro. O sea, bueno, seguramente lo vamos a conversar bien después. Pero, o sea, ya que me parece que de eso lo vamos a tocar. Porque de verdad me llamó mucho la atención. Porque en principio cuando anunciaron vi mucha gente quejándose. Pero después en el momento del show había mucha gente que lo amaba. Entonces era como que, ¡guau! Bipolaridad, pero ya... ¿O será que el show fue mejor de lo que esperaba? Porque yo recuerdo el de Blink 182, que fue el que yo estuve allí, y la gente se iba en medio del concierto. Sí, me acuerdo. Bueno, de hecho, también yo creo que la gente no sabe celebrar al final de BlizzCon, porque la gente al final de BlizzCon lo que quiere hacer es ir a buscar los posters gratis que les faltan, o buscar los autógrafos que les faltan, o ir a ver las finales, entonces igual es como... suceden muchas cosas al mismo tiempo, especialmente este año sucedieron muchas cosas al mismo tiempo, pero... Y también la gente está cansada, que se nota mucho de un día para otro el bajón de intensidad y de nivel que hay de un viernes a un sábado. Se nota muchísimo. Sí, de hecho, cuando tú estás en BlizzCon, termina ese primer día y te vas a dormir, es como 20 horas de sueño comprimidos en 7. Uno no quiere dormir allá. Ya, no quiere ni dormir. La gente duerme en la calle. Para aprovechar el tiempo. Dormir una pérdida de tiempo allá en el evento. Ya. Pero las fiestas, loco. Ok, yo creo que podríamos empezar al tiro. Uh-huh. Porque tenemos un guión. ¿Quién quiere ver este tema? Así como súper largo. Sí, porque okay, yo puedo hablar de lo que es el primer punto. Porque tengo una idea muy graciosa, muy estúpida. Ok, estamos hablando de Overwatch. Ya sabéis que la ceremonia de apertura empezaron a hablar de muchas cosas, ¿no? El hombre Mike Morhaime estaba ahí hablando de las cosas, etcétera, etcétera. Y cuando habla de esto de vamos a ver un vídeo de los inicios de Overwatch. ¿Sabes? Viene el vídeo y como todo el mundo sabe, el vídeo empieza a tener como problemas técnicos. Y la primera vez hice así, digo, uy, a ver si mi PC está dando por saco otra vez. Y yo sospeché. Así como, Cuando pasó la segunda vez, digo, uy, esto no es. Y yo empecé sola, en casa, ¿vale? Sin gatos ni siquiera alrededor. Yo señalaba la pantalla, ¡Sombra! ¡Sombra! Tuiteando corriendo antes de que siguiera. Vamos, es que como una fruta tonta. Gritando, señalando la pantalla. Vamos, yo llego hasta allí abajo y yo me imagino que hubiera estado pegando botes como una tonta. No sé cómo se vivía allí, tendría que Juanín explicarlo. Pero fue genial. Vamos, yo estaba como tonta. Fue genial. Porque hubo todo un build-up. Para la gente que no sabe, a lo mejor dos personas que no saben en el chat, pero por unos 3-4 meses creo, hubo como esta especie de ARK, que es un juego de realidad aumentada. En el internet, donde salían diferentes pistas a través de la página de Overwatch, en las cuales la gente empezaba a descifrar a través de diferentes lenguajes de programación, una cosa llegó a la otra y la gente empezó a descubrir un poquito más sobre el personaje de Sombra, y al final llegó a un sitio web de Lumérico, que es un lugar en el escenario de México. Y básicamente lo que nos permitió hacer Sombra era meternos un poquito en la historia de ese lugar, y creo que también hay algunas como referencias dentro del proceso de programación ahí de Overwatch. Y en medio de ese arc, mucha gente empezó a decir, oye, sería como genial que Sombra hackeara BlizzCon. Y eso sucedió en Reddit como un mes y medio antes del anuncio de oficial en BlizzCon. Entonces mucha gente estaba así como esperando que sucediera eso, y legítimamente había gente que tenía las cámaras, yo la tenía preparada todo el rato la cámara para poder captar ese momento, y había gente que sabía que iba a suceder, o por lo menos que se esperaba que iba a suceder, pero mucha gente que ni siquiera tenía idea que había sucedido larga, como que los tomó muy de sorpresa. En BlizzCon, de hecho, mucha gente estaba así como, ¿qué pasó? Se echó a perder las cosas. Y viendo las reacciones de la gente en internet igual, mucha gente estaba así como, se me está echando a perder el stream. Y cuando la gente vio el segundo error, ahí todos entendieron y fue como ¡wow! Y sí, todo el mundo estaba, pero loquísimo. Estaban preparados. Sí. Estaban todos preparados, de hecho. Se notó. Fue muy bueno. Y la verdad, el vídeo es muy bueno también. Ya, lo estamos viendo la de hecho de Sombra aquí, es genial. Al ladito. Sí, hay varios puntos clave en el video que se puede ver. Como empezando, que Widowmaker es tan inútil como los jugadores que lo ocupan en el juego. Y también la... Si ven el mecha tiene el arma de Zarya. Sí, ¿verdad? De hecho, podemos decir, pero Zarya puede llevarla sola el arma y como... Claro, no necesita un mecha, se la lleva sola el arma. Cierto. Sí. Luego está Reaper, con su broma con Sombra, que ha salido... No sé si habéis fijado, pero vamos, ni 20 minutos después del video de Sombra, ya había fanarts
de dibujantes que habían hecho que Sombra era el padre, no, Sombra era la hija, el padre era Reaper y la madre era Widowmaker, y un montón de cómics así de... Sí, la asocia también con el Soldado 76, con la diva, que la diva es la hija. Yep. Es como el dad del... El fandom muy raro de Overwatch. El último fanart que yo vi de Sombra con Reaper y Widowmaker es básicamente los tres viviendo en la misma casa y Sombra y Reaper discutiendo porque se cayó el wifi en español. ¿Sí? Y de fondo así como drama en español y Widowmaker tomando café así como no puedo soportar más. Eso fue muy genial. Eso sí, hubo un par de leaks que fueron así como muy drásticos un par de semanas antes de BlizzCon. De hecho, Sombra se había... Paradójicamente, habían liqueado Sombra en Reddit y como que mucha gente ni siquiera lo creyó. Y creo que media hora antes de la ceremonia de apertura se reveló por ahí el primer cuadro de la aparición de Sombra dentro de la cinemática. Y mucha gente todavía no lo creía. Entonces era como... Da esa sensación de que va a suceder algo en BlizzCon, pero no sabemos qué va a suceder todavía. Pero Sombra va a aparecer ahí definitivamente. Así que eso fue como bien, bien, bien suculentos. Ahora bien, nos habían extendido mucho, o sea, por lo menos, desde el punto de vista mío, por lo menos hubo todo un juego previo a la presentación de Sombra, por lo menos a mi entender, la parte, el conteo de la página, eso lo extendieron mucho, porque hubo un momento entre ese paso y el siguiente como que la gente le bajó un poco el hype. Sí. Mucho tiempo, demasiado tiempo, si hubiesen hecho más corto, sí. Okay, pero, los tiraron demasiado la idea de espera. A la espera, y ya quedaba claro que era para la BlizzCon, pero era como... Como el contador del contador. Sí, la gente en Reddit, de hecho, estaba... Y en Discord, porque había un Discord que estaba dedicado solamente a explicar y digamos, a resolver todo el ARG. Y la gente estaba súper molesta porque en realidad no estaban aprendiendo absolutamente nada del personaje. Era solamente un contador que llevaba un contador. No había nada. Ya, entonces hubo una molestia súper grande y de hecho mucha gente en cierto punto dejó de seguir el ARG por eso mismo. Hasta que la gente de Discord de hecho se alió con Blizzard en secreto y entre la gente del Discord del ARG de Sombra con Blizzard armaron la página de Lumérico y ahí empezó a salir todo el tema del ARG de nuevo y ahí la gente empezó a aprender un poquito más sobre las motivaciones de Sombra y también sobre Lumérico en términos de la historia de Overwatch. Y eso como que encendió un poquito más las cosas y entre medio de todo eso salieron todos los leaks. Entonces fue como un... Fue como muy extraño como sucedió todo, más, pero... Más acotado hubiese sido... Ya. Yeah. Pero estuvo bien, o sea, igual el personaje está bueno, pero... Extendieron un poquito, ¿no? Sí, yo creo que hubieran podido cantar por lo menos un mes o así. Creo que hubiera estado. Claro. Hacer todo eso en un mes. Ahí hubiese quedado, pero... Genial, de uno. Bueno, pero eso no fue todo lo que... Bueno, ¿algo más de Sombra? Sí, no sé si lo probaron. Bueno, la habilidad es como un personaje que manipula, anula con quien cante. Sí. No lo he probado, así que no tengo ni idea. Yo la he visto, o sea, no lo... No, pero la he visto en juego y eso de hackear los botiquines está, pero... Sí. Over. O sea, sí, anulas el botiquín para el rival y el tuyo para ti sale más rápido. Sí, es buenísimo. Sí, Sombra estaba disponible en BlizzCon para probar. Yo la probé como dos veces y terminó BlizzCon, llegó el martes y la subieron al PTR. De hecho, la gente que está en el chat, si están interesados en probar Sombra, lo pueden hacer ahora junto con todas las otras cosas que vamos a conversar ahora, excepto una de ellas, pero todo el resto de las cosas de Overwatch que vamos a conversar en los próximos minutos, ya lo pueden probar todo en el PTR. Así que está como para que vayan a aprender el personaje, pero en sí... El balance del personaje ahora mismo es extremadamente OP. Es muy, 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 muy OP. Porque los tiempos son muy cortos. El daño de disparo es muy alto, especialmente a corta distancia, que es como la intención de Sombra. Pero de por sí, los tiempos de hackeo y los tiempos de duración de hackeo son bastante, bastante largos. Entonces, igual como que tener Sombra en la partida se siente un poquito obligatorio. Por ahora, vamos a ver cómo está el balance más adelante. Hasta que empiecen a saber cómo hacerle counter, ¿no? Los hombres supongo que será un poco... Sí, es que también es muy poderosa contra Reinhardt y contra los... Básicamente contra Reinhardt es muy poderoso. Y como Reinhardt era básicamente clave para cada equipo de Overwatch, pues yo creo que ahí está que se equilibre, ¿no? Sí. Igual, hasta el momento no han salido tantos counters para Sombra.
El counter más directo que por lo menos alcanzamos a ver en BlizzCon o alcanzamos a probar era todos los personajes que hacían daño de área, porque eso es lo que le puede sacar de la, claro. Del stealth. Entonces personajes como Junkrat son buenísimos contra sombra. Para que se le dé más armas al loco de Junkrat, ¿verdad? Ya, por favor, porque Junkrat, mejor personaje ever. Sí, a mí también me gusta Junkrat también. Es genial el... Pero ya, después de eso, hablaron un poquito sobre los nuevos mapas que vamos a tener en Overwatch, que son Oasis y Echo Point Antarctica, que uno de ellos, de hecho, Echo Point, ya está dentro del juego. Está para poder probarlo en el... en el modo especial arcade, que de hecho está como súper entretenido. No sé si han... Bueno, no sé si ustedes están en el PTR ahora. No. Yo no, he visto mucho live stream, pero no... O sea, he visto live stream, pero no lo he jugado. Lo que sí me llama mucho la atención, y para la gente que no lo sabe, ese mapa de Antártica es como el mapa de Mei. Porque ahí se ve la historia de Mei, todo el inicio de Mei, y de lo que pasó con Mei, que de hecho la historia es bastante trágica. Está en ese mapa, está toda la información ahí. Pobre Mei. Y es tristísimo, es muy triste. Hay unas pistas dentro del mapa que son, pero casi de llorar. Ya, estamos viendo el video de IGN de Echo Point Antarctica. Es un mapa bastante pequeño, de hecho. Es un mapa que tiene dos tipos de juegos diferentes. Me parece que son dos tipos de juegos diferentes. Estamos viendo ahora en pantalla el modo 1 versus 1, que es un modo de duelo que está buenísimo. El modo arcade. Ya. El arcade básicamente lo expandieron un montón, incluyeron este tipo de pequeñas jerezcas que uno puede hacer, como el modo 1 versus 1, que es básicamente un duelo a la muerte. La primera persona que llega a 6 victorias, me parece, o 5 victorias. No me recuerdo bien si son 5 o 6, pero la primera que creo que son 5. 5, creo. Okay. Por ahí, sí. Ya, yeah. Pero la primera persona que llega a los a las 5 victorias es la que gana, entonces realmente puede ir como para todos lados, y lo mejor es que es el mismo héroe para ambas personas, y el juego decide qué héroe utiliza cada persona. Entonces no hay absolutamente ningún tipo de, digamos, de elección o de estrategia, es simplemente tomar lo que te da el juego, ir a pelear y ver si ganas. Y de hecho es bastante difícil ganar con algunos personajes, como Torbjörn, por ejemplo. Oh, qué yep. Raro, ¿no? Pobre Torbjörn. Quédate escondido y no te muevas, porque si no te cae una torreta. Sí, de hecho, el juego con Torbjörn ahí es como súper divertido, porque es como, ven a buscarme, no sabes dónde estoy, igual me tienes que matar. Entonces la posición de las torretas es súper esencial. Por lo general quieres mantenerla así como lo más ocultas posible para poder hacer un one shot. Pero está bien ricolino eso, en realidad. Y también hay un modo 3v3. En el cual sí se pueden elegir los personajes y es el mismo mapa también, así que conocer el mapa va a ser como lo más sencillo acá. Sí, bueno, y además que esos mapas no tienen botiquines, entonces todos los personajes que se puedan curar tienen un tremendo plus. Ya, yeah. De hecho, Sombra es como un personaje obligado acá en Echo Point, por lo menos en el PTR todo el mundo está probando Sombra de todas formas, así que Sombra lo están utilizando un montón. Pero todo lo que es personaje de sanación son muy bienvenidos acá. Y son los primeros targets, de hecho. Sí, normal. Y también menciona que en este modo de juego van a haber cajitas de recompensas. No sé cuáles, pero van a... para darle más vida al arcade, le van a dar cajas por jugar. Por fin. Ya. Yeah. De hecho, no me recuerdo bien, pero cada 3 victorias en la semana... ¿En la semana? ¿Con un máximo de 2 veces? ¿O por cada uno? Déjame acordarme. El arcade tiene diferentes modos de juego. Me parece que tiene como 5 diferentes modos de juego ahora. Y por cada victoria en cada uno de ellos te dan un punto. Y cuando alcanzas 3 puntos te regalan una cajita. Y te pueden regalar de esa forma 2 cajitas a la semana. Y aparte, van a haber modos de juegos específicos que van a tener recompensa en cualquier momento de una cajita si alcanzas una victoria. Entonces tú en un día, si no has jugado Overwatch, en una semana puedes sacar 3 cajitas en un mismo día, digamos en unos 20 minutos, y de ahí esperar la siguiente semana. O si quieres puedes volver y ver si hay algún juego, algún modo de gresca que tenga cajita. Entonces realmente te hace volver un poquito al juego, meterte al 1 versus 1, llorar, o sea, un montón.
perder. Por fin le dieron un sentido, porque el arcade, jugarlo sin recompensa, como que... No sé. Se supone que era por divertir, pero ya sabemos que la gente solo juega cuando hay recompensa. No, sí, solo obvio, por divertirte. Cuando hay recompensa, obvio. Si no, no juegas. ¿Qué diversión si no tengo caja? Exactamente. Entonces, ya pusieron las cajitas para que la gente juegue de verdad en modo arcade y ya haya menos cola y demás. Sí, de hecho, eso fue como una de las grandes críticas que se le hizo a Overwatch, y que de hecho la gente dentro del equipo de desarrollo de Overwatch tenía sobre el modo de Gresca. Básicamente que si no hay recompensa, no hay gente. Entonces decidieron hacer todo ese montaje y aprovechar el escenario para colocar el 1 versus 1 y 3 versus 3, que igual está bastante... Sin recompensa no hay diversión. Ya, sin recompensa no hay diversión, tal cual. Recompensa es contenido, como decía Cora. Yep. Ya no estoy tan de acuerdo, pero ya... ahí como que ya no... Pero por lo menos podemos estar de acuerdo en que sin recompensa la gente no lo juega. Porque no le ve... Es como un incentivo, o sea... Exactamente, incentivo, eso es. Ya, muy lindo tu modo, pero ¿y qué ganó? Bueno, de hecho sí, se decía mucho con los juegos de verano. La gente le gustaba mucho el tema de jugar con Lucio como si fuera Rocket League. Pero luego fue como... ¿ves? Y eso que a la gente le gustaba. No sé. Sí, la gente estaba bueno, estaba entretenido. Sí, de hecho... Pero sin cajita no tiene chiste. Sí, es que eso al final es para lo que uno se mete a Overwatch, para ver si sale por fin ese skin o si va a recibir 500 de oro de Overwatch. Que es que una basura en realidad, no sé por qué lo están haciendo. Pero... Y todas las presentaciones, entre paréntesis, de Overwatch en BlizzCon estuvieron llenas de memes de Overwatch, así como, sí, les vamos a dar cosas duplicadas de nuevo, no nos interesa. Hay un modo de juego ultra divertido, pero no tiene cajita, así que no me importa, así. ¿Qué está jugando la morsa de fondo a todo esto, Willa? Oye, sí, está la... Oye, de veras, mira, ahí está la morsa. Está con nuestro stream, de hecho lo tiene a un lado. Hey, Benzen. Y está jugando que a Battlefield 1. ¿Qué? Que levante la manita. Te piden que levantes la mano. Ahí está, ¿lo ves? Ahí está. Ah, pero no se vio. Mentira. No, yo lo vi. ¿Sí se vio? ¿Sí se vio? Porque está en mi cabeza delante, puede ser. ¿No? Sí se adulta, claro. De verdad. Sí, oye, de hecho, la güera tiene el pelo corto. ¡Te cortaste el pelo! Siento. Sí, me lo corté en verano. Me lo voy a recortar otra vez. La abuela se gira y baja la mano justo cuando se ve. Ay, perdón. Lo siento. Ya se ve. Tengo el pelo cortito. Bueno, ahí está. Por aquí. Bueno, esa fue la aparición de la morsa en este live, ¿eh? Ahí lo tienes. Ya soy emocionado. Está escuchando, la morsa está observando. Sí, no. Dejemos de darle popularidad a la morsa, por Dios. Ya tiene suficiente. Sí, vea. Vamos a lo siguiente, que es lo que yo estaba esperando. Sí, el Overwatch. Uy, sí, yo también tengo que hablar, así que Willa, dale tú, porque yo tengo... Sí, esto ya de lo nuestro, ¿no? Cuando lo anunciaron, no solo porque el logo es lo mejor, el logo de Overwatch League es súper parecido al logo de la NBA, por ejemplo, sino que puede ser literalmente lo que se dice aquí, un game changer. O sea, un cambio completo en lo que se viene siendo los eSports. ¿Qué es la Overwatch League y en qué consiste? Es una forma... ¿Qué una es? Forma... Oh, perdón. Nada, no hice nada. Ok, solo quería decir como, ¿qué es, no? ¿Qué? Es una liga que quieren hacer en donde quieren promocionar por región. No voy a decir por ciudades, pero por región. En donde los equipos pagarán, o sea, en plan Fnatic, el AAA, Team Liquid, Cloud9, pagarán por estar en esas ligas. No se sabe cuánto dinero, supongo que lo tienen por ahí escondido en secreto. Y entonces las ligas serán locales. Habrá enfrentamientos locales y luego habrá un sistema de promoción, por lo que jugadores que quieren ser profesionales tendrán que pasar una serie de pruebas para acceder a las ligas y que los equipos puedan contratarlo. Habrá un sistema de salario base para los jugadores, habrá un sistema de protección de ¿cómo se dice? De timos y todas estas cosas para los equipos, y habrá un sistema de ligas regional en todo el mundo. Y será local, en donde tendrán un edificio donde podrán jugar y tal. Entonces imaginaos que habrá una liga aquí en Norteamérica, una en Chicago, otra en Nueva York, otra en Los Ángeles, otra en el pene de América, Miami. Y están ahí repartidos, tienen su liga local y luego se enfrentan entre ellos, como por ejemplo el sistema de baloncesto. Donde tú tienes una ciudad y se van a pelear a la otra ciudad, pelean, vuelven, etcétera, etcétera. Eso en sí es una idea novedosa.
porque es muy parecido a lo que hay en los deportes, pero aplicado a los eSports. Lo mejor para mí es el sistema de protección a los jugadores y el sistema de promoción y de accesibilidad para los equipos. Hasta ahora un equipo se formaba, ¿no? Por ejemplo, en Heroes of the Storm o en Overwatch se formaba un equipo de... Bueno, no, Overwatch era un poco diferente, pero Heroes of the Storm. Se formaba una serie de jugadores que jugaban bien juntos, después se ponían un nombre cualquiera, churros, y luego venía un sponsor que decía, hey, me gusta este equipo que está ganando, os voy a sponsorizar y ahora os llamáis Cloud9. Entonces pasaba a ser Cloud9 con ese equipo de jugadores y ya el sponsor, o sea, el equipo ya invertía, etcétera, etcétera, hasta que ya pues Cloud9 decidió que ya no quería jugar más Heroes y se fue. En Overwatch ya no va a ser así, sino que en Overwatch va a ser, esta es la liga que hay local, estos son los jugadores, el equipo viene y dice, ok, pues voy a contratar estos pool de jugadores que hay, con los salarios que establezca Blizzard, base y todas estas cosas, como protección con los jugadores, y ya de ahí tienen ligas para luchar unos con otros. Y es genial, o sea, el sistema es, o sea, genial, en papel es genial, otra cosa es a ver cómo se ejecuta. Y ya el Sergan ahí puede hablar un poco más de eso. A ver, bueno, yo, para la gente que no lo sabe, ya... Porque hay gente que todavía no sabe que yo me retiré de DP. Y ahora yo trabajo para la rama de eSport en League of Legends. Entonces estoy muy metido en el mundo de eSport. Bueno, estoy muy metido en el mundo de eSport, ¿vale? Y el tema es que... O sea, viendo el asunto, este tema de los equipos... O sea, tiene sus cosas buenas, ¿ya? Si, no es un sistema nefasto. Pero por lo menos para mí sí tiene como muchas cosas malas. Empezando, por ejemplo, que ahora los jugadores se van a tener que identificar con una región. O sea, si yo soy fanático, no sé, de Santiago de Chile, y voy a tener que identificarme con el equipo de Santiago de Chile. No está como Cloud9 o Samsung Galaxy, por ejemplo. O sea, tú te vas a identificar con una ciudad, no con un team. Y según lo que explicaron, los jugadores van a salir de esa ciudad. O sea, no puedes hacer como una selección de jugadores, sino que todo el mundo que juega por X ciudad tiene que ser de la ciudad, porque de ahí sale el pool de jugadores. Entonces, a veces no necesariamente puede que, no sé, te salgan tres superestrellas en la misma ciudad, y en otra ciudad está lleno de paquetes, pero son los mejores paquetes de la ciudad, pero no son paquetes. Entonces, ¿qué pasa? Que estos orgos, teniendo tres buenos, simplemente por el hecho de geográficamente vivir en el lugar, le van a pasar por encima a los orgos. Ese es mi gran problema. O sea, que se aparezcan los equipos tradicionales y convertir esto en un tema plan NBA. Ese es como mi fallo. Yo creo que por eso digo que es mejor región antes que ciudad. Es decir, sí. Por ejemplo, sí. Si tienes una región que puede abarcar 100.000, 200.000 personas, ya como que tienes más flexibilidad a la hora de elegir un jugador. Pero si no... Por lo menos como está explicado en el video, pareciera que suena eso ahora, si lo explican mejor. Creo que como lo tienen puesto como el sistema americano, teniendo en cuenta que en América tienen un montón de jugadores, millones de jugadores, y pueden ponerlo por ciudades grandes, Chicago, Nueva York, Florida, Miami, allí en Florida, y yo qué sé, Los Ángeles seguro que hay otro, y otro quizás al norte, en San Francisco, lo que sea. Pueden elegir porque es muy fácil comunicarse unas con otras, hay un montón de jugadores que pueden ir a la región, etcétera, etcétera. Entonces, nos dice, entre paréntesis, nos dice Demon Swap, que está aquí en el chat. ¡Ey, Demon Swap! Nos dice que el pool de jugadores no es por ciudad, sino que es global o regional. Eso a lo mejor... Eso me refería, que tiene más sentido. Y entonces, ¿por qué lo hacen por ciudad entonces si no va a ser necesariamente regional? Y quizá el tema de la ciudad es más que nada como para darle un poquito de empuje para que la gente tenga una sensación de que puede empezar en alguna parte. Poner una base, quizás. Claro, Porque van a obligar a que la gente esté en una zona jugando, es porque... se pueda mover, ¿sabes? En plan de, vamos a jugar hoy a Santiago. Entonces la gente que está en otro sitio van a Santiago, no porque todos sean de Santiago, sino quizás porque está ahí la base, como tú, por ejemplo, ¿no? Sergan, que estás en Santiago con la base de Riot. Pero vas a estar entonces compitiendo con toda la gente de afuera también entonces, no solamente con el de Santiago. Porque el equipo no necesariamente tiene que ser de la ciudad. Exactamente. Claro. Dice Timon que el equipo de Santiago puede tener jugadores de USA, así que imagínate. Entonces, claro, si es así, entonces el que sea regional tampoco tiene mucho... O sea, básicamente te impongo la marca de la ciudad, pero pues, si quieres pueden ser todos de afuera, y no tienen que ser ninguno de la ciudad. Igual suena como súper extraño, ¿sí? Porque es como, hey, aquí está Team Chile con Seagull. O sea, ¿qué? Con Jingwoo, sí. Con Faker, sí. Y con... es muy extraño cómo funciona. O sea, yo creo que va a quedar súper clarito cuando ya se empiece a implementar y cuando la gente empiece... Cuando empiece a andar seguramente va a ser maravilloso y todo, dice. Pero por lo menos ahora en la explicación, ahora ya estoy más perdido todavía. Sí, pero igual sería bonito, por ejemplo, que empiece... Equipo de Overwatch de Paine. Equipo de Overwatch
por favor, que sean, que se llamen los computadores de Paine. Porque si se llaman los computadores de Paine, yo apoyo ese team todo el rato. Onda, pongo todo mi dinero en ese team. Lo mejor, pero porque referencias. Entonces, es como la marca de la ciudad, pero arma el equipo como quiera. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, para eso mejor metamos a Clone y metamos a los equipos que ya están establecidos. Pero supongo es como que para formar equipos nuevos de... Supongo que también esto es no solo para formar una forma local de jugar, es decir, para que la gente pueda visitar al público de hoy, juegan en Chicago, el equipo de no sé quién, el no sé cuánto juegan aquí, pues vamos a verlo, ¿no? Pues como para fomentar, supongo, más público. Y también para que quizás los equipos de Cloud9, Team Liquid no tengan tanto poder. Porque un equipo grande tiene mucha ventaja con los equipos pequeños, exactamente. Entonces, tiene un equipo de Latinoamérica, así de Chile, que quiere participar y se encuentra, ¡boom!, con el pedazo de equipo ahí de Cloud9, es como, ok, es que el dinero que tiene Cloud9 no lo tenemos nosotros ni en la D3. Pues supongo que esto favorece un poco ese sistema para que no haya tanto abuso. Supongo. O sea, sí, o sea, para, claro, para, si entran ahora, es mejor, todos parten de cero y todos comienzan iguales, ¿ya? Porque según se subentiende, que parece que Blizzard va a proveer todo el tema del dinero, entonces no necesitas tener una espalda económica para crear un equipo porque te lo van a dar todo. Claro. Por lo menos para empezar. Luego tú ya después, claro, que quieras pagarle un extra a tus jugadores para robárselos a otro equipo, supongo que será como en las grandes ligas, ¿no? Que allí se manejan con los jugadores más tal. Pero al principio quizás sería por eso. Quizás. De todas maneras, como tú dices, yo creo que cuando empieces va a ser más claro. Pero eso también se contradice un poco, que lleven, porque hablaron de que habían clasificatorias dentro del equipo de la ciudad, dentro con gente de la ciudad, pero resulta que puede caer gente de afuera. Entonces, limitan los cupos, no sé, dos internacionales y tres de la ciudad, por ejemplo, y ahí... Porque eso también lo explica en el video, que por lo menos el equipo sería compuesto mayoritariamente por la gente de la ciudad, porque había unas clasificatorias dentro de los jugadores. Como unas pruebas que tenían que hacer o algo así, ¿no? Sí, eso lo mencionaron. Entonces, está raro. O sea, habría que ver cómo será. Claro, sería como un formato NBA, puedes traer jugadores de afuera, pero el equipo representa la ciudad, pero... También se contradice un poco con el que si tú quieres jugar, destácate y te traemos. Entonces, van a que inventar un mecanismo de asegurar de que el jugador que sea de X ciudad tenga la oportunidad de participar por el equipo de ciudad y no de que esté compitiendo con los coreanos, por ejemplo, que puede traer el equipo hacia acá. Como pasa con Riot, que Riot limitó el acceso de los internacionales a los equipos. Creo que a dos, ¿crees? Así que sí, puede que hagan lo mismo. Bueno, cada región es independiente, ¿eh? Cada región puede hacer, pero por lo menos acá son dos. Sí, o sea, por ejemplo, la región de LAS puede tener dos internacionales de Norteamérica, pero solo dos por equipo. Por lo menos lo que yo tenía entendido. Y pasa igual en todas partes. En Europa solo pueden traer dos importes. Y ahí. Pues está bien. Yo creo que cuando salga... Ahora, eso sí, si Blizzard lo anuncia en la BlizzCon, es porque lo tienen ya medido, más que medido, sí, más que hablado y más que planeado. O sea, ya... Ya tienen que ver contratos, de hecho. Sí. ¿De seguro? Sí, por eso, así que creo que era en 2017 por... ¿Cuándo? ¿Para la Q1 o para la Q2? Pero sí, yo creo que ya va a ser interesante. Va a ser interesante el año 2017 para los eSports y a ver si ya de ahí se introducen cambios para el resto de juegos que se vean, o sea, que vean la idea y les guste o la mejoren. Porque eso va a ser muy bueno. No sé, no, me sigue sin convencer demasiado, pero... Hay que verlo, o sea, no se puede tampoco criticar algo sin ver a ver qué tal resulta, pero por lo menos en el papel está como raro. No, veremos. O sea, Riot tiene su sistema, que tiene ahora regional también. Sí, regional, LAS, LAN, Norteamérica, Europa, Taiwán, Chile... Pero ahí poder no tienen los equipos, eso sí. Sí, por eso que es un sistema distinto, a ver qué tal funciona. Seguro que tendrá algunos fallos que se irán viendo conforme se van aplicando. Y seguro que algún equipo o algo lo intentará hacer exploit o algo, esto ya se verá. O sea, seguro, o sea, yo no creo que los equipos ya establecidos no se van a querer meter en el... Ahora. O sea, está cantadísimo que va... Pues no, extraño. Sí, pero por lo menos toda la parte de contratos que ya anunciaron en el video y que anunciaron a través de toda la ceremonia y en los paneles de BlizzCon... Igual asegura de que un montón de gente va a estar como súper interesada de empezar a jugar Overwatch y tratar de meterse en el ambiente y tratar de sacar esos contratos, porque al final lo ven como, oh, puedo por fin vivir del vicio. Entonces igual va a haber un montón, va a haber una piscina bastante grande de gente de la cual elegir al principio del sistema. A lo mejor más adelante va a haber que tener un sistema
digamos, para hacer que la gente empiece a emocionarse de nuevo. A lo mejor a través de las temporadas se va a ver eso. Pero ya puedo pronosticar que al principio mucha gente va a estar metida tratando de ser parte de los equipos solamente porque, puedo ganar dinero con esto, por fin. Así que igual no creo que, digamos, el menor problema va a ser la cantidad de jugadores, pero sí el sistema necesita una explicación mucho más profunda, pero va a ser muy difícil hacer esa explicación sin tener un ejemplo hecho de por sí en la vida real. Entonces vamos a tener que esperar lo mejor, que va eso. Lo mejor es que podemos hacer un rip a los jugadores que juegan PlayStation 4 de Overwatch, porque esos no van a poder participar. Solo para PC. Les pasamos a jugar shooter en consola. En consola, sí. Super Mario. Willa, ¿puedes bajar la cámara un poquitito? Porque está como... Oh, sí, perdón. Ya, ahí sí, estamos viendo. Ahí estamos, Epics. Qué bueno, quedó de Overwatch todo esto. Ahí estamos con todo Overwatch. Uh-huh. Sí. Ya. Eso fue como el punto más grande de Overwatch, junto con Sombra. ¿Dudas del chat con respecto a Overwatch? Cerrando ya lo que sería la parte de Overwatch. No sé qué dice el chat. De hecho, he estado tratando de leer el chat y es como puro Katarin troleando, así que... Sí, yo lo muté ya. No, pero por lo menos se ha hecho un montón de... dice aquí Talia Leu sobre el video de lo de la Overwatch League. Me llamó la atención la presencia de las mujeres. ¿Alguien lo notó? Yo creo que todos lo notamos. Sí. Ahora, ¿veremos realmente chicas en el juego? Eso ya es otro tema. En League of Legends hay chicas. Sí. Sí. No, sí, se ven. Pero sí, en esa proporción no lo veo un poco difícil. Bueno, en esa proporción veremos a ver, pero ¿por qué no? Vamos a ver la cantidad de chicas de Twitch que juegan Overwatch, que se vayan pasando los diferentes teams. Yo creo que ahí va a haber una presencia más o menos fuerte, por lo menos de publicidad. Eso yo creo que puede ser como la fuente de la presencia femenina en el juego. Pero de por sí va a ser como Seagull, 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 Seagull todo el rato. Lo puedo imaginar. Sí, todo el mundo lo aplaudió cuando quedaron eliminados. Ya. Y en BlizzCon, por lo menos cuando pasaron el video... mucha gente estaba así como súper atenta a ver qué pasaba, y hubo una muy buena reacción. Por lo menos el público, cuando pasaron el video y después en el panel, la gente tuvo como una muy buena reacción a todo el sistema, básicamente porque, contratos. Y porque es nuevo, además, está bien, o sea, que haya más gente y haya más actores metiéndose en esto del eSport, en serio. O sea, esto ya es algo serio, por fin, ya no es como el torneito de dos semanas. Y es por de verdad. Bien, o sea, mientras haya competencia, yo creo que todo el mundo feliz, porque obliga a todos a mejorar. Sí, eso es completamente. Espero que todo lo tenga uno solo. Ya. Vamos a ver cómo se repercuta todo este sistema también en StarCraft, que igual necesita un repunte en Heroes of Storm igual. Y StarCraft, por favor. Sí, bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos que pasar. Sergan, llora ahí. Sí. Deja de llorar, Sergan, por favor. StarCraft, please. Pasemos al siguiente tema, que de hecho es el de... Es Heroes of Storm. Heroes of Storm. La gente aplaudió como loca con el trailer que voy a poner de fondo aquí. Es que yo creo que el segundo héroe no se lo esperaba a nadie. El primero era como, mira, ahí van todos los que mueren, al nexo, ¿no? Y de repente sale el otro. Ok, no, eso es algo más. O sea, puedes matar a Varian de nuevo en el juego. O sea, yo... Yeah. Eso es lo espectacular. Puedes matar a Varian de nuevo. Ahora, ya lo mataste en WoW, mátalo ahora en héroe. Echo, solo es la ceniza más cara de la historia. 10.000 de oro por un lote de ceniza, lo mejor. Pero la cinemática estuvo muy bonita. La gente cuando vio a Varian en BlizzCon... Cuando vio a Varian en BlizzCon fue como genial, y ya cuando empezó a salir algo de lava, mucha gente empezó a preguntarse a la muerte, mucha gente empezó a preguntarse a lo mejor Onyxia, y salió Ragnaros y todo el mundo así como ¡wow! Fue genial de ese hecho, momento. A la muerte se rumorea hace mucho que iba a estar en el Nexo, pero no se ha visto todavía. Ya, de hecho. Supongo que están viendo el tema del problema del tamaño, que siempre se quejan del problema del tamaño, y Ragnaros es bastante grande dentro de los estándares de héroe. Ya, pero... Pero wow. Pero con Ragnaros como que no hay... no hay forma de justificar ese miedo en realidad, porque Ragnaros igual se supone que es como enorme, y en el juego va a estar representado de un tamaño normal, entonces es como... Sí, bueno, o sea, pero la tiene la gente, lo que... La gente Tomasa, por ejemplo.
Que va en un tanque, se ve enana. Sí, se ve chiquitina. A ver si puedo poner un poquito del gameplay mejor, porque ya todos vimos el trailer, así que... Es que no sé, decían, hablaban un poco del tamaño, el problema que tiene con el tamaño y que querían ponerlo enorme. Pero claro, el problema está en que si lo ponen demasiado enorme, lo pueden poner o muy OP y se veía demasiado. Entonces aquí dicen que han ido como por el middle ground, que es el que tú te puedas mover siendo pequeñito, y luego tienes el ulti, supongo, que es el que te pones en el fuerte y se pone ahí Ragnaros a lo bestia y como... No, de hecho, el ulti, ese no es el ulti, de hecho es una habilidad normal. ¿Ah, sí? ¿No es sí, el ulti? Sí, es una habilidad normal. ¿Cuál será el ulti? Lo que es una ulti para ti, para él es una habilidad normal, ¿no? Sí. Es Ragnaros. Fury Insect. Pero el ulti de Ragnaros, de hecho, es una ola de fuego que viaja a través de toda una línea completa, de principio a fin. Entonces es como, las peleas de dragones que hay en WoW. Yeah. De hecho, creo que lo vamos a ver en un segundito más, pero... qué guay, ¿no? Sí. Sí, de hecho, Ragnaros está hecho para eso, para que domine una torre y él se convierta en la torre. Entonces, es como mini boss dentro de... The Heroes of the Storm, se ve genial. También anunciaron una Varian. Una raid. ¿Oh? ¿Una raid? ¿Así como en Heroes of the Storm? Por favor, no. Claro. ¿Cómo organizar pues eso? Podían hacer modo arcade. En todo caso. Hacer como en Overwatch, hacer modos arcade y hacer que el jefe sea Ragnaros y la gente tiene que luchar juntos. Como el evento de Halloween un poco también. Yeah. Junto con eso anunciaron a Varian, que es el primer héroe multispec. Tiene tres specs diferentes, y puede ser tanque, puede ser DPS, puede ser híbrido, puede hacer un montón de cosas. Yo no alcancé a probar a Varian, pero la gente que lo probó estaba así como muy hype, porque parece que está bien ricolino el tipo. No, Varian siempre ha sido poderoso, logos. Ya. Yeah. No podían darle algo que fuera menos, ¿no? Que quedara así como arzas. Así. Nos preguntan qué spec es Ragnaros. Me parece que es especialista. No me recuerdo. Esos especialistas que pegan. Buena pregunta, ¿verdad? Sí. No lo había pensado. Debería ser especialista o soporte, uno de los dos. Yo creo que especialista. Sí, yo creo que está especialista también. Pero sí. Y la compañía hablaba de Keltuz, que estaban los archivos datamineados y tampoco ha salido. Hay muchos que están datamineados y no. Y como Zul'jin también, creo. Y... Sí. Sí, hecho, a la muerte estaba dominado también. Habían se había mostrado una asesino. Es asesino, Ragnaros es asesino. ¿Es asesino? Tiene sentido, siendo que es un boss, mata gente. Bueno, tiene mucho sentido. había mostrado la montura del oso Amani, de hecho, para Heroes of the Storm. Pero en BlizzCon como que no se mencionó absolutamente nada de eso. Como que fue como... Ah, sí, lo pusimos ahí. Se nos olvidó. Sorry. Moving on. Se nos escapó. Ya, yeah, así como... No queremos anunciar ni Vol'jin ni Zul'jin. Nada. Sí, Y junto con eso también hay un montón de cosas que se vienen bien interesantes. Como este pack que la gente va a poder obtener para poder... poder obtener descarga, algunas recompensas por grupo. Eso se ve bien, bien bueno. Así como el pack, eso no lo entendí. Sí, de hecho, déjame ver si puedo colocarlo por aquí. ¿Dónde está? El desafío del Nexo se llama esto. Deja ver si lo puedo colocar en... Es El pack. Básicamente lo que es el pack... me parece que es jugar cierta cantidad de partidas. No sé si alguien en el chat nos puede... Creo que era 15 puede corroborar. Partidas. Ya. Con amigos, y luego 25 para las extras, o algo así. Si lo tienes amigo. Creo que estaba en la página web, ¿no estaba? Si lo tienes amigo. Pues yeah. Te pones a buscar ahí como... Spameas en todos lados, quiero amigos. Un amigo para las skins. Ya, la promoción te va a regalar 5 héroes. No estoy seguro si son héroes estáticos o si te dan una especie de token. Me parece que son estáticos de todas formas, no tendría mucho sentido. Que no, si son estáticos, entonces pucha. Mira, no, ya lo tengo yo aquí. Son 15 partidas con un amigo y te dan en Overwatch Zarya y en... No, perdón, en Overwatch te dan la skin de Genji con el Sprites y en Heroes es Zarya. Y luego si juegas 30 partidas con un amigo te dan... Una montura, Steam Packs por un mes. Y creo que son 4 héroes. Liming. La Diabla esta que no me acuerdo el nombre nunca porque nunca la abrí. Kerrigan y Genkis.
Igual no está malo, no está malo. Yo creo que la gente, toda la gente viciosa con Overwatch ahora va a ir a jugar Heroes of the Storm solamente para sacar el skin de Oni y Genji. De hecho, lo estamos viendo ahora. Sí, ya se lo he dicho al almuerzo. Es como lo que pasaba cuando salió Hearthstone, que era por la montura en WoW. Todo el mundo se fue a jugar a Hearthstone. ¡Wow! Ryut está baneado. ¿Ryut? ¡Qué sorpresa! Pero si lo baneamos de la vida ya ese hombre. Pues sí. ¿Lo banearon en serio? Que son malas personas. No, no lo baneamos, pero viene a spamear de repente. Allá. Y también anunciaron este mapa grande llamado La Venganza de Corazón de Blackheart. No me recuerdo cuál es la traducción de Blackheart. Sí, a la negra, ¿no? Ya. Yeah. No. No sé. No me acuerdo tampoco. Blackheart, todos lo conocen. Es el tipo del barco. El pirata. Y... ¿Vaya alma negra? Alma negra. Sí. Algo de ir. Ajá. Ya, yeah, y mal. Es básicamente un mapa asimétrico. Un team se pone del lado de Barba Negra, el otro team trata de derrotarlo. Entonces realmente como que no hay un modo de juego definido con digamos en comparación a lo que hemos visto antes, pero sí hay algo diferente ahí que va a estar como bien, bien bonito. Pero tiene mecánicas muy diferentes a la al mapa de hecho de Alma Negra. Así que eso va a estar un poquito diferente. No sé si lo estamos viendo ahora. ¿Qué pasó? Ese es un mapa nuevo, ¿no es cierto? ¡Corre, Willa! ¿Qué pasó? Noche, se nos perdió Willa. Se fumó. Ya, Se nos perdió Willa. Hoy pueden ver que está vestida de manera muy casual dentro de su casa, mientras... Ya, así que vamos a proteger la integridad de Willa. Ajá. ¡Ey, stream! Lo siento, stream, se están perdiendo, pero... Uf. Y ya volví, ya, perdón. Porque soy buenando y soy respetuoso, ¿viste? ¿Qué? Nada. Me he perdido. Nada. Yo también quiero Blackthorn para el Nexo. Se le quitó la comida, Willa. Tiene llamada de teléfono. Yo sé que se están quemando la comida. No he cocinado nada hoy. No estoy haciendo nada. Qué hambre en todo caso, que no puedo comer. He comido demasiado estos últimos dos días. Qué horrible. No puedo seguir ya. ¿Que te invita pizza, Willa? Yo te traigo todas las sobras de pizza. Yeah. Acabas harto de pizza en dos días. Eso sí, no puedes elegir. Lo que sobra. Sí, te puedes encontrar con que alguien pide una pizza de piña con jamón y esa es la que sobra. O te encuentras con una pizza. El otro día probé una que es la New Veggie que tenemos. Que es toda de verduras con champiñones, con un montón de cosas y todo de verduras. Y estaba buena. Bastante buena. Nadie la quería, pues yo me la comí. Y bueno, y ahí como dice compadre, el mapa de Mina de la Muerte vuelve también de nuevo. El mapa totalmente baneado del juego, que nadie lo quería, despreciado. Vuelve hermoso y remodelado. Qué raro eso, que la misma Blizzard así como que baneaba el mapa, no le gustaba. Es que han tenido algunos problemas con algunos mapas de Heroes. El de Mina de la Muerte... el también de... ¿Cuál es más el otro que cambiaron? ¿Cómo se llama? Que lo tuvieron que nerfear y ajustar y reajustar porque no funcionaba bien. El de dragón lo tuvieron que reajustar porque no funcionaba bien. Ya. Yep. Con el condado dragón. O sea, yo creo más... que hagan arreglo porque siendo héroe, un modo así tan específico y tan particular. Entonces, que se encuentre con cosas y que deben ser arregladas y sacar mapas, yo... O sea, me parece la cosa más natural del mundo, que hay gente que llora así y se arranca vestiduras por eso, cuando si quieren un MOBA distinto, que tenga mapa distinto y haga cosas distintas, tienen que arriesgarse y no, eso no lo van a ver hasta que realmente la gente ponga las manos en él. Yo cuando jugaba Heroes odiaba el mapa de Mina de la Muerte por lo que dice compás. Era muy importante conseguir el primer golem y si no lo conseguía, fal. Y eso fue después del cambio de los mercenarios. Al principio con los mercenarios podías elegir o bien o hacías los mercenarios y pasabas del golem o bien ibas al golem y cuidabas con los mercenarios que no te hicieran el backdoor. Pero luego salió Sylvanas y todo se jodió. Porque Sylvanas era la anti-push. Que manipularlo. Y claro, tener Sylvanas y conseguir el primer golem era ya GG. Era una partida de menos de 5 minutos. Entonces era como... Bueno.
Eso ya cuando cuando yo jugaba Heroes, que hace ya como un año, para bueno, que me lo hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Ya, bueno, ya que yo vuelva, vamos a divertirnos ahí con unas cosas que no se juega. En todo caso, a mí me pasa lo mismo. Yo hace como 7, 8 meses que no toco Heroes of the Storm, pero es básicamente por el vicio del WoW y Overwatch y streaming. Así que hay no, mucho no juego en poco tiempo. Hace rato. Sí. Pero quiero ese skin de Genji, though. Es como la única razón por la que jugaría Heroes of the Storm. Así como jugador de WoW / Overwatch, jugaría Heroes solamente por el skin de Genji. Yo por eso se lo dije a la morsa. Digo, hey, jugamos que en esta partida te toca. Yo, sí. Vale. Porque Juanito es el único que no tiene una silla pro gamer en el stream. Pero si yo no tengo silla pro gamer, ¿qué dice? Este silla estándar. Mi silla es normal. Lo único que tiene es la chaqueta que me regaló Sergan de Overwatch. Sergan y Ángel. La tengo aquí. Mi chaqueta de cuando tengo frío. Que eso nunca va a pasar porque California es California, ¿no? Pero... Oh. Pero cuando me da frío. California, viene calor, hermosa California. Hace 30 y tantos grados hoy. Estamos a mitad de noviembre. Oh, qué rico. No, rico no. Yo quiero estaciones, ¿vale? Yo de menos la lluvia, el sol, el frío. ¿No quieres verano todo el año? Es cansino llevar toda la misma ropa todo el año. Pero sí. California. Ok, pues, seguimos. ¿Cuál seguimos? ¿Qué más queda de Hero of the Storm? Queda más yo quiero usar algo de torneos, pero sinceramente no le di mucha pelota. Ya, habían un par de cositas nuevas, pero con el modo Brawl que activaron ahora, van a haber algunas cositas nuevas, pero básicamente fue eso lo que anunciaron. Y el hype estuvo bastante alto. Con el Varian y Ragnar, sí. Y otra cosa que anunciaron fue lo de la remodelación de su eSports, así como para hacerlo parecido al de Overwatch. Mm. Pero claro, Overwatch eclipsó a Heroes of the Storm. Sí, totalmente. Pero es porque Heroes of the Storm igual necesita remontarse un montón. Más que nada porque ha perdido un montón. Sí. Vamos a ver qué pasa con el Heroes of the Storm de este año, si es que hacen un Heroes of the Storm de este año. Y si lo transmiten a través de la televisión abierta, o bueno, televisión en general. De hecho, ¿por qué no Blizzard no hace un canal propio y transmiten todo el día? Eso mismo estaba pensando el otro día. Blizzard debería... digamos, cualquier compañía de televisión. Tiene los juegos. Que tiene juegos para eso. ¿Cuántos juegos tiene? ¿4 juegos para eSports? No todos, ¿no? Yeah. Bueno, Diablo ¿todo? No. O sea, ¿quién Diablo? Diablo no. Diablo? StarCraft, WoW, Hearthstone, Heroes of the Storm y Overwatch. Tiene 5 juegos. Ya. Para hacer eSports. Podría tener perfectamente un canal. Considerando Activision Blizzard, creo que anunció que la cantidad de gente metida en los juegos de Blizzard en general había aumentado en una proporción enorme. Entonces va a haber gente que vea un canal así y va a haber gente que participe también de esos eventos. Así que no sería una mala idea. De hecho, me gusta mucho la idea. Que no sea de pago, sí, porque se remita por se la envías a Blizzard. Idea de Juanín. Ya, idea de Juanín. Número 1, tengo mis personajes en el WoW. Número 2, canal de Blizzard. Ah, mira. Lo único malo que le veo a la idea de canal de Blizzard es que, claro, habría que poner quizás uno para cada región o uno para cada país o alguna cosa de esas, sí, porque... Ya que habría que ver a Swap, entonces como que... Por los idiomas. Swap. Hombre, no, que le den trabajo a Swap. ahí no caña. No, y estaría buenísimo, o sea, tienen todo para hacerlo, entonces... ¿Tienen juegos? ¿Será porque no tienen contenido? Tienen un montón de juegos y tienen un montón de eventos por todos lados. Y cuando no tienen nada, pueden crear un Fireside de Hearthstone y ahí, pum, tienen pa' ver. Yeah. O retransmiten las cosas. Sí, o retransmiten. En televisión cable todo se retransmite, así que ¿por qué no? No drama. Ok, ahora Hearthstone. Sí, aquí resucitamos fantasmas de streams latinos de Peleón. Somos todos fantasmas. Oye, yo sigo streameando una vez al mes. Y yo que remito casi todos los días. Ah, no, que eso viene después. Hearthstone sucedió. Y tienen una nueva expansión que se llama Las Calles de Gadgetzan, creo. Uy, está genial. Para variar, la música muy genial de la expansión. Sí. Siempre las expansiones de Hearthstone, la música es, pero siempre un 7. Oh. La verdad es que yo no tengo ni idea nunca del juego. El juego me produce rage y me sube la tensión. Pero el arte es tan bonito. Tan genial. Hay un video muy legendario al respecto. El video es tan precioso. Y el juego se ve bueno. Y la verdad, no sé cómo, de la perspectiva de alguien que juega cerca ni que entiende de cartas, el tema de ponerlos como con familia y que cada familia esté asignada a una serie de clases y que luego tenga
cartas específicas para eso? ¿Cómo lo ves? O sea, se ve bien, hay que ver qué tan qué va a pasar con el famoso meta, porque en realidad lo que importa en este tema en Hearthstone es el asunto del meta. O sea, ¿qué tanto va a modificar lo que ya existe? Porque realmente incluso los mismos jugadores dicen que al día de hoy el meta está demasiado establecido ya, entre las dos últimas expansiones. Entonces estás viendo siempre los mismos mazos. Entonces, vamos, aburrido. O sea, no sé si aburrido, pero sí muy predecible. Porque sí, todo el mundo lleva lo mismo casi. Las cartas de... Aburrido no, pero predecible mucho. Las cartas de familia se ven bien impredecibles. Me tocó probar un poquito de Hearthstone en BlizzCon. Y había una carta que era demasiado OP, que era básicamente... Battlecry, obtén una carta de mago, brujo o sacerdote. Entonces tú básicamente puedes obtener sanaciones siendo brujo. Sanaciones de sacerdote o sacar un Velen siendo mago. Es completamente posible. Así que ese sentido, algunas de esas cartas están como muy, muy, muy OP. Pero por otro lado, tampoco son tantas cartas de ese tipo. O sea, hay muchas cartas que son normales y las cartas de... las cartas de familia realmente son un grupo súper, súper reducido. De por sí las legendarias también están como bien OP. De hecho, deja ver si puedo cargar el video de una legendaria. Ah, sí, había un par de ellas que eran graciosas. Ay, por cierto, no hay dorso. Curiosamente no hay dorso por la Precon, que no sé por qué. Oh, qué raro, ¿no? Es la primera vez. Sí, rarísimo. Siempre por la Precon te dan un dorso y no hay dorso. Así que, lo siento, gente. No habrá dorso para la nueva expansión de Hearthstone. Así que no tenéis por qué comprarla ya. Me parece te apura por la oferta, porque por 40 solo que están 50. Me parece que había un diseño de un dorso de Gadgetzan, pero realmente no estoy seguro cómo se saca, pero vi en alguna parte, no me acuerdo dónde. Ok, vamos a buscar. Mientras estáis mirando eso, yo voy a buscar. No hay dorso de Ursula, lo siento, gente. Estamos viendo en el video a una de las legendarias de la expansión, que es Casarus, me parece que se llama. Que es básicamente una de las cartas más OP que, digamos que se comentó en BlizzCon, que te permite hacer un spell, digamos, a tu pinta. Entonces te presenta diferentes opciones, hasta tres opciones diferentes te presenta, y ¿ya? Luego obtienes un spell que tiene todas las elecciones que has hecho. Entonces, por ejemplo... ¡Oh, qué buenísimo! Ya, es como, puedes pagar 10, haz 10 de daño repartido en todos los personajes oponentes y roba 3 cartas, por ejemplo. Qué brutal. Wow. De hecho, hoy día salió una legendaria nueva, Madame Goya. Sí, de hecho. Por si ustedes lo conocen, es la encargada del el mercado negro. En WoW. Es la jefa. La que lleva todos los negocios turbios. Me parece que lo que hace Madame Goya, si no lo leí mal, era intercambiar un personaje de tu mesa por un personaje que estuviera en tu mazo. Sí. Entonces, si puedes cambiar ese tótem feo 02 por tu Ragnaros, por ejemplo. O sea, seguramente es aleatorio, pero imagínate nada más las posibilidades. Wow, pero eso no es poner otra vez aleatoriedad, que mucha gente se quejaba de que así el juego es muy aleatorio, que eso era muy mal. Sí, eso es lo que hace. Pero de todas formas así siempre ha sido Hearthstone, así que... Sí, es el tema, siempre ha sido igual. Y ciertas cartas de familias también tienen un elemento súper fuerte de aleatoriedad, así que no es como que un Barnes 2.0, sí, es Barnes, todo de nuevo. Y de por sí, mucha gente tomando Hearthstone y combinándolo un poquito con WoW, en los paneles de Hearthstone, donde presentaron Gadgetzan, estuvieron mostrando mucho concepto de arte, de cómo Gadgetzan se ve ahora, digamos en el lore. Como que Gadgetzan se expandió un montón y mucha gente está especulando un montón sobre va a haber un parche donde Gadgetzan va a crecer y va a tener un puerto mucho más desarrollado y va a tener todos estos personajes dentro del WoW. Así que está abriendo un montón de camino para hacer un montón de lore nuevo dentro del WoW. Está bien bueno eso. Por lo menos para mí. Oh, mira, de hecho salió otra legendaria que me mencionó ahora ahí en el chat. Don Hancho. Y pertenece... Es uno de los jefes de la familia. Esa familia donde están los cazadores, los guerreros y los paladines. Yep. Cuesta 7, pega 5, aguanta 6, y como grito de batalla, le da a un aleatorio de tu mano más 5. Uff. Así de brutal. Más 5. Sí, más 5, más 5. Más 5, más 5. Más 5, o sea, 5 de ataque y 5 de resistencia. Oh, eso está. Pero eso no es como los paladines, los sacerdotes que buffaban a tope.
Claro. De hecho, está dentro del paladín, es una clase que puede ocupar la carta, porque pertenece a la familia. Hay un... Está bueno. Me acuerdo que había una carta común que igual era como muy, muy extraña. Era un goblin que costaba 7, si no me equivoco. Era un goblin 1-1 que costaba 7 y de Battlecry tenía invoca a un a una criatura 7-7. Casi nada. Ya. Yeah. Y era muy extraño, o sea, ¿por qué tiene que ser 7-7? ¿Por qué no 6-6? Así como balance, please. ¿Para no ser 8-8 a lo mejor? Por favor, no. Pero se vienen varias cositas bonitas ahí. Blizzard ofrece un tigre espectral al jugador enemigo, capa. Me encanta. Yo quiero esa carta. ¿Así? Yep. El dorso de la caja fuerte es nuestra recompensa por rango 20. Buen comentario, no tengo idea. Pero eso se ve como una buena idea. Déjame ver si puedo cargar las cartas de... Pero se me hace raro que no haya dorso. Eso sería extrañísimo. Porque normalmente en toda la expansión había un dorso regalo por la precompra. Déjame investigar qué pasó con el dorso. Porque debería haber uno. Estoy intentando ver todas las noticias de Gacha, pero aquí no veo nada. No se ve nada de dorso. Yo estaba mirando la web y no. Qué bonito no todo, nada. Qué bonito todo. Ah, precioso. Sí, los hijos son geniales. Hay un dorso así como negro, como si fuera un... Se ve un dorso como negro. Sí, con una especie de engranaje dorado. Sí, como si fuera la puerta de una cámara de seguridad. Uh-huh. Y es el que aparece con lo de la precompra, pero no dice que es de la precompra. Molaría, porque la verdad es que mola el icono. Pero no dice nada de, este es el que ganará por la precompra de... No. Yeah, yo todavía no lo encuentro. Estoy mirando aquí la página de Hearthstone y no aparece nada. Ya, no, yo tampoco lo puedo encontrar. Bueno, por ahora entonces nos quedaremos sin dorso hasta que aparezca algo... Alguna noticia de última hora. Y eso sería Hearthstone hasta ahora. No sabemos otras novedades de Hearthstone, así que nos podríamos ver al siguiente juego, que de hecho tuvo un montón de hype. O sea, yo creo que todo el mundo esperábamos algo muy grande. Sí. Todo el mundo esperaba algo muy grande. Admito que fui uno de los que lo esperaba ayer. Totalmente. Y como lloramos todos, ¿no? Todos lloramos en las esquinas. Como dije, ahora viene. Ah. Así como, por favor. Esa fue mi reacción. Sí, la verdad es que la gente en BlizzCon en sí igual estaba como emocionada con el anuncio de Diablo 3 que hicieron este año. Pero mucha gente se esperaba una expansión, pero no mucha gente se esperaba que el Necromancer viniera solito. Eso le impresionó a mucha gente. Como DLC. Yo creo que Diablo fue un poco decepcionante para mucha gente por lo que anunciaron. Es que además como abrieron la BlizzCon hablando del cómo era el 20 aniversario de Diablo. Uh-huh. 10 aniversario de Diablo, una barbaridad, un aniversario gordo, es como, ¡oh, Diablo! ¡Diablo! ¡No, no se han olvidado de la gente de Diablo! Ya, yeah, igual fue como tragicómico, porque lo más, una de las cosas más importantes sobre Diablo en la BlizzCon de este año fue la fiesta con Hodor afuera de BlizzCon, y que no tuvo absolutamente nada que ver con el Necromancer. Onda, la gente estaba como muy emocionada por la fiesta con Hodor. Pero Hodor lo revivieron, entonces tiene que ver con el Necromancer, Se gran spoiler, digo. Ah, bueno, pero la gente lo sabe ya. No, pero sí, lo de Diablo 1. Ok, raro. Sí. Pero ok. Entre paréntesis, antes de empezar el stream, me quería asegurar: ese contenido ya está disponible en el reino de pruebas de Diablo. ¿Sí? Para que la gente lo jugué un ratito, está bien, es bien extraño, pero es bien entretenido, se ve nostálgico. Igual es como sí, triste que se vele tanto la nostalgia, ¿no? Pero sí. Me han puesto tal y como era el Diablo 1, ¿no? Exactamente igual con el arte, con los movimientos y con todas estas cosas, ¿no? Yo me acuerdo del Diablo 1 y sabes quién es. En realidad no es como, o sea, gráficamente se ve como Diablo 1 en el sentido de que le bajan un montón la resolución al juego en general. La interfaz se mantiene muy similar.
Es como, es la misma interfaz, pero con arte de Diablo 1. Eso es todo. Te bajan a 15 cuadros por segundo, imagino. Y es todo pixelado. Y la cámara se mantiene estática. Y lo único que te permiten pero hacer es catedral. Y bajar, y bajar, y bajar. Y eso es todo. Pero eso es todo. Ya. Yep. Imagina que hay problema ahora. No me corre Diablo 1 en el ordenador. Sería gracioso. Blizzard, ¿por qué no haces que mi máquina del año 2004 corra Diablo 1 de nuevo? La gente llorando. ¿Qué tendría una máquina de esa época? Pero no sé. Está bien tenerlo porque así la gente que se llegó a Diablo después, en Diablo 3 y Reaper of Souls, pueden enterarse de la historia del inicio. Y yo creo que eso siempre está guay. De hecho... Pero... De hecho, lo que probé hace un ratito no tenía mucha historia. Era como tomar el portal... Ir a la catedral, matar criaturas. ¿Tiene historia? Ya. Sí, tiene historia el Diablo 1. Sí, sí, tiene historia, pero. Pero me refiero a que no viene con historia dentro del juego. Ah, hablamos del parche. ¿Del remake? No, en el remake no tiene misiones. Entonces, igual es como extraño. Aunque la cinemática. O sea, si tú no sabes nada de Diablo 1, no tienes ni idea de lo que pasa. Ya. Mi decepción va a un aumento. Por lo menos te muestran la cinemática al final. La cinemática al final sí te la muestran. Pero igual es como... ¿Ah, sí? Ahora igual es el PTR. Agradezcamos, o sea, a Blizzard, que la creen, por pero... una cinemática en Diablo 2 en el remake. ¿Será cierto eso? ¿Quieren bajarle el perfil a Diablo 3 para levantar con gana a Diablo 4? Ya, no sé, se ve... Mira, ay, me encanta Diablo. Me gusta mucho, es uno de mis juegos favoritos de Blizzard. Digamos por historia y por gameplay. Pero no me gusta mucho que no haya habido una expansión este año y que básicamente abran la puerta para que en vez de sacar expansiones, ahora empiecen a sacar packs de contenido. DLC, conocido bajo un momento. Ya, porque estaba pensando, o sea, el Necromancer es DLC. Sí. Y de hecho, bueno, en StarCraft están hace tiempo ya los DLC, ¿eh? En StarCraft ya están los DLC hace algún tiempo. Ya, pero los DLC en sí no son malos. StarCraft ha tenido tres expansiones. El problema está en que Diablo lleva exactamente igual desde Reaper of Souls. Y Reaper of Souls fue una expansión que añadió un acto más. Y obviamente cambió el juego. Estas cosas. Ya, pero aún así, StarCraft 2, cuando empezó con el tema del DLC, ya estaba listo. Estaba completado. Y de hecho, el DLC. Tenía bastante historia en términos de lo que tú podías ver con Nova, etcétera. Entonces igual igual hay algo ahí. Pero el Necromancer no te agrega mucho tiempo de gameplay de todas formas, porque llegar a nivel 70 lo puedes hacer. Todo el mundo se va a subir Necromancer y luego va a pasar como el resto con el personaje. Que el tema de las temporadas ya se está cansando. Creo que van por la temporada 8 y yo hace ya 2-3 temporadas que no toca ningún juego de, o sea, no, ningún personaje de Diablo. Entonces, como voy a jugar una temporada con el Necromancer y dejaré de jugar, porque es que no hay nada más. ¿Qué voy a hacer? ¿Otro personaje nuevo de temporada? Es, o sea, como que volver a hacer lo mismo y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Claro, jugaré el Necromancer por la novedad, por la cosa nueva, por tenerlo. Pero luego después de eso te queda igual. Estamos porque viendo no hay nada. Ahora un poquito de cómo se ve el Diablo 1 en Diablo 3. Ah, como pueden ver, es básicamente es muy similar en términos de animaciones y gráficos, solamente que vamos a ver si al futuro le agregan las misiones. Sería genial que le agregaran las misiones, eso es todo lo que le. ¿Sabes lo que se me está pasando? ¿Sabéis lo que se me ocurre? Que el hecho de que George Mosqueira se fuera al Bonfire Studio puede haber sido un golpe para lo de Diablo. Porque George Mosqueira era el lead developer, ¿Se llevó todos los secretos de Diablo, dices tú? No creo que se llevara, vamos, no creo que él solo hiciera de Diablo. Pero siendo que era uno de los, de además de la gente que más lo quería. Se arrancó con la expansión. Se la llevó debajo del brazo. ¡Te creo! No creo. Pero es como, no sé, como cuando se fue Greg Street. Y nos quedamos con quién, con Afrasiabi. Ahora se ha ido Josh Mosqueira y ahora quién queda. Y es como... Ya, de hecho... No es igual. El movimiento de gente en Blizzard ha sido como bien extraño, en el sentido de que mucha gente esperaba, igual que en esta BlizzCon se anunciara quién es el nuevo director de Diablo 3, mucha gente esperaba a Tom Chinton. ¿No?
porque Tom Chilton salió de WoW y quedó en otro proyecto en Blizzard y nadie sabe qué proyecto es. Entonces mucha gente esperaba que este año anunciaran a Tom Chilton como director de Diablo 3 y parece no sucedió y parece que no va a suceder. Entonces ya... Oye, es que no han anunciado, ¿eh? ¿Mm? Es que hay otra cosa que no han anunciado ahí en la BlizzCon. Si Tom Chilton está trabajando en un programa, en un... ¿Eso es verdad? No sé, en un proyecto secreto que no es WoW. No. Eso es, yeah, que hay algo ahí que no ha anunciado. Eso es verdad. Diablo 4. Esperanza subiendo. Warcraft 4, por fin. Oh, es una de las cosas que se rumoreaban por la oferta de trabajo que han estado poniendo. Ya. Yeah. Pero todo apunta a un montón de... o sea, más que nada vapor. Porque hay muchos remakes que la gente está esperando y no van a suceder ahora, como que ya los negaron. Así como en algún momento los vamos a hacer. O sea, como que remake, ¿irán a hacer realmente remake? Difícil. Porque la gente esperaba remake de Warcraft, esperaba el remake de Diablo, de Diablo 2, esperaba también el remake de Good War. Entonces, ¿será negocio? Y de hecho Blizzard hace un poco hablaron con algún encargado, no me acuerdo el nombre exacto, pero le hablaron sobre hacer los remakes de los primeros Warcraft, del 1 y el 2, y dijeron que eso está totalmente fuera de los planes porque resulta que ya para el tipo de jugabilidad que tienen esos juegos y por cómo se sienten, ya se sienten viejos. O sea, no, para ellos no tendría ningún sentido, por lo menos el 1 y el 2, hacerle un remake. Porque no... Porque para los tiempos que corren y para lo que ya se ha visto, como que no tiene sentido ir para atrás. Mejor van para... Mejor avanzar. Hombre, si van a dejar tiempo para eso, sí, mejor avanzar. Igual mucha y gente... luego hacen el remake de Diablo 2. Perdón, Diablo 1 en el juego. Es como que dicen una cosa y luego sacan otra y como... decídete. Sí, es como anunciamos todo pero no anunciamos nada al mismo tiempo. Y eso yo creo que la gente como que le está choneando un poco, porque igual la gente se está acostumbrando mucho así como a pegarse a la nostalgia. Porque culturalmente igual han salido muchas cosas nostálgicas, así como, está esta película, que es el remake de esta otra, está este contenido que es remake de este otro. Entonces al final la gente se está acostumbrando un montón y a lo mejor eso no es lo mejor. Pero hacia adelante. Ya. Yeah. Pero de por sí, cuando salió la película de Warcraft, mucha gente esperaba que hubiese un remake de Warcraft 1, pero digamos sacar Warcraft 1 de nuevo, básicamente, con la historia actualizada y con gameplay nuevo, pero al final nunca anunciaron nada, así que vamos a ver qué pasa ahí. Pero ese Diablo, de por sí el Necromancer se ve genial, como clase en sí se ve genial. O sea, eso no es reclamo. ¿La jugaste? Sí. Sí, explosión de cuerpos es una de las cosas más satisfactorias que se pueden hacer en Diablo. Sí. Porque es como matar un montón de bichos, atraer un montón de bichos, AOE interminable, repetir. Entonces igual es como genial llenar la pantalla de sangre. Es como, ese es como el chiste del Necromancer. ¿Y se puede hacer eso al ejército de esqueleto y tú sentarte a tomar el té mientras tus esbirros matan todo? De hecho, sí. Eso es lo que se hacía en el 2. En el 2 hacía eso. No sé por qué quería. Porque la gente vio en Necromancer. Cuando el Necromancer hacía eso, se sentaba. Y eran los esqueletos los que mataban. Ya, no, pero ahora el juego te recompensa por jugar, de hecho, el Necromancer y no dejar que los bichos hagan todo por ti. Pero igual está bueno. Tiene un par de habilidades que son un poco extrañas de todas formas. La forma del Necromancer de obtener energía es básicamente así como una especie de drenar vida. Esa es como la forma en que obtiene la energía. Y con eso va canalizando la expresión de cuerpos y todas las otras habilidades. Pero de por sí, el Necromancer empieza de inmediato con 10 esqueletos. Entonces es como llegar y papear. No hay nada más que hacer. O sea, ya empieza ya con 10 esqueletos. Ya, empieza con 10 esqueletos. Y es como ya, vayan a pelear. Y creo que hay una forma de comandarlos de forma como súper básica. Pero está entretenido, por lo menos está entretenido. O sea, lo que vaya a costar, no me acuerdo cuánto va a costar. De hecho, déjame ver. Sí, no han dicho coste, creo. No lo han dicho, creo. Todavía no lo han anunciado. Porque ya la gente entonces hubiera protestado. Hay que ver, Blizzard, ¿qué estás poniendo? Estás viendo aquí un DLC súper caro, porque todo va a ser caro. Por el Necromancer solo, bla, 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 bla. La verdad, yo no soy muy fan de la idea, pero... No sé. Yo no soy muy fan de la idea de poner el Necromancer por DLC. Pero por otro lado veremos a ver por si traen extra contenido o algo de eso. Yeah, o sea, yo lo veo por el lado bueno y por el lado malo como siempre. O sea, yo nunca me voy a casar con ninguna de las dos cosas.
Pero por el lado malo, sí, o sea, yo quería expansión. Yo quería expansión. Quería un acto más, quería ver cómo terminaba la historia de Lia, quería ver cómo terminaba la historia con Tyrael también. ¿Qué Oh, pasó con se los falta espíritus y mucho por todo? contar, viejo, si tienen. Tienen de todo, tienen mucho por decir, pero Hay no la mucho que continúan. hacer. Perfectamente podrían implementar PvP de una vez por todas, hacer un equipo estandarizado y empezar eSports. Y ahí que todos los juegos de Blizzard tengan eSports, y ahí pueden empezar su estúpido canal. Pero no, mejor poner un acto nuevo, o Pero una si escena sabes nueva en un ya. acto. No sé, es que no sé, yo no sé si es que están haciendo otra cosa de Diablo, si es que se han rendido con Diablo, si es que lo de Just Mosquera los ha dejado locos, si es que no tienen claro qué camino seguir. Ya, no. Pero eso ha sido decepcionante. Por lo menos a mí me ha decepcionado. Y a eso quiero ir con la parte positiva de Diablo, en el sentido de que si el Necromancer si el Necromancer va a ser un DLC, puede que muchas otras cosas vengan como DLC y eso historia. Y eso a lo mejor es conveniente para mucha gente que a lo mejor no les interesa, o sea, no sé por qué a una persona no le interesaría jugar el Necromancer, pero puede que haya alguna persona que esté interesada así como, ok, quiero solamente ver cómo termina la historia en este DLC de historia que me van a poner en Diablo 3. Y eso yo creo que está ok. Si es una buena historia, yo pagaría por ello. Pero. La gente, bueno, sí, pagaría por la historia, están las Sí. historias de nuevo, Sí, pero. sí. Sí, totalmente. Y eso igual le da un poquito de longevidad al juego en ese sentido. O sea, pueden colocar más historias de esa forma y a lo mejor es un poquito más rápido que implementar toda una expansión y que esté absolutamente todo listo. Y también hace que Y el la expansión no sea. gasto. ¿Ah? No, y todo lo que implica una expansión, el marketing, Ya. el gasto, crear página, el recurso, o sea, la cantidad de dinero que sale eso. Ya, y básicamente justificar la expansión. O sea, justificar una expansión es muy difícil. Le tocó a Warlords. Warlords no tenía cómo justificar la expansión después de todos los parches. ¿Ya? Tú dices que La debería haber expansión salido que con nunca DLC. ocurrió. Todavía le golpeamos a esa pequeña vaca muerta. Ya, todavía le pegamos Pues si está hardcore. muerto, Nunca, nunca debería haber salido. Ya. Debería ser un DLC por gano. Y pedir una Y montura. nadie pagaría por ello. Ya. Ya. Sin embargo, Legion. Pero ya. No, Legion, pero por el Legion está hermoso. contrario, mira, la Legion sí. Yo tengo que decirle. Legion Claro. ahora fue la Porque el cierta. Legion te dan Warlords otra vez, ¿no? Ya. Ya vamos a hablar de Legion. Sí, después, ¿no? Que después, Sí. o Ya. vamos ahora. De hecho, viene casi ahora, porque lo que viene ahora para nosotros es hablar sobre StarCraft, que es básicamente Starfire. DLC. Eso va a Starfire, ser please. campo, yo no tengo ni idea de StarCraft, ni he visto Ya. nada. Yo en StarCraft aproveché de. Y luego volví para WoW. O sea. Okay. Eso fue todo. ¿No fuiste a la, no fuiste al escenario de StarCraft, Juanín? Please. De hecho, sí fui. Es lo más hermoso que tiene ese escenario. No, de hecho sí fui, mostré el badge de prensa y me dijeron, no, no puede entrar porque está lleno. Sí. Y me dijeron lo mismo en Overwatch y fue horrible. Pero. Tu badge de prensa no vale, no tiene poder, No tiene no tiene poder poder aquí. aquí. Qué raro, yo entraba con el de prensa Sí, a por lo menos el de StarCraft. fue todo un. Bueno, ya voy a hablar un poquito de eso, pero de todas formas igual se justificaba, porque afuera de los escenarios específicamente de StarCraft y de Overwatch, era un caos. O sea, había gente haciendo cola para poder entrar a la cola, para poder sacarle foto al poto de Kerrigan. O sea, era a ese nivel. Entonces, igual era. Había mucha gente ahí metida. Y a lo mejor por eso estuvo como medio extraño lo de StarCraft. Por lo menos afuera, porque adentro sé que estuvo genial. Bueno, el escenario es hermoso, el de StarCraft. A ver qué cosa destacar de las que anunciaron. Vamos a tener más misiones cooperativas. Por si ustedes, gente, no lo sabe y no ha estado los nerfs esto, porque esto yo lo paso diciendo, porque el detalle es muy decidor con respecto a lo que es StarCraft al día de hoy. Por si usted no lo sabía, estimado jugador de StarCraft. Bueno, como ustedes lo saben, StarCraft tiene misiones cooperativas donde juegan dos personas contra la máquina y el PvP donde dos personas se agarran a coscacho hasta que uno quede en pie. ¿Ya? Resulta que en proporción de jugadores, el 80%, del 80 al 90% de jugadores total de StarCraft juega cooperativo. Y el resto juega PvP. Entonces, eso es algo que llamó, le sorprendió mucho al equipo de StarCraft, que como demonios, a un juego que siempre ha sido por esencia de jugador contra jugador, el modo más exitoso sea un modo que sea las dos personas contra la máquina. Entonces, como se dieron cuenta de eso, dijeron que le van a dar mucho más apoyo a lo que es el cooperativo. Y por eso anunciaron lo de las más misiones cooperativas y el nuevo comandante que es Tsukov, por cierto.
Si usted jugó God War, ya lo... De seguro les suena. Pero eso... O sea, la cantidad de... Maldito Juanín, que está escribiendo en el documento. Capa. No, pero menos mal que lo escribí, porque si no me iba a olvidar. Igual es un punto importante de StarCraft. Ah, sí, de hecho sí, tú mencionaste, porque yo la verdad que eso no lo vi, porque justo la BlizzCon me pilló en... trabajando. Pero eso, o sea, los tipos prometieron mucho, mucho, mucho apoyo a las misiones cooperativas. Así que si te estimado jugador, le gusta mucho jugar cooperativo, sepa que va Blizzard lo tiene en su corazón. Porque además Blizzard están vendiendo los DLC que de las misiones cooperativas, los comandantes están vendiendo muy bien. Los tipos dicen que están vendiéndose mucho. Así que tengan por seguro que... Vamos, ya funciona, vamos, ¿no? Más. StarCraft ¿sí? DLC funciona. De hecho, es curioso que el... O sea, a mí también me llamó la atención el dato de que hubiese más jugadores de cooperativos que de PvP. Eso fue raro. Quizás es lo que quieren hacer para Diablo y están viendo a ver qué tal. Yo creo que sí, yo creo que por ahí va la mano. Porque ya lo van a implementar con el Necromancer. Entonces, si en StarCraft le funciona con los packs de misiones de Nova, entonces porque a lo mejor no puede funcionar en Diablo, donde hay mucho bueno, más... Los packs de Nova lo hicieron mal, fue pésimamente implementado. Porque... Creo que todavía no sale el tercero y vamos para el año ya, del momento en que se vendieron. Me parece... Eso lo hicieron muy mal. Recuerdo que en BlizzCon lo anunciaron, el tercer pack. Pues te fijas, ¿y ese cuánto salió a la venta a principios de año? Sí, la mucho. Mucho, mucho, mucho. En mucho tiempo. Entonces, la idea era buena. Es un contenido pagado de historia. Porque los packs de nuevo eran eso, más historia. Pero resulta que si te van a ofrecer los capítulos en espacio de cada 4 meses... Y tienes que pagarlo completo. O sea, la gente no se entusiasma con... No le llama la atención pagar, no sé, los $20 que te puede salir para tener que estar jugando de episodios por todo un año. Puede que en ese sentido haya habido un mal cálculo. O sea, a lo mejor Blizzard no estaba pensando que a lo mejor les iba a ir tan bien. O digamos que iban a poder vender los packs de Nova y por eso a lo mejor... Empezaron a desarrollarlos y como que no alcanzaron a tener tiempo para terminarlo. Pero al final, El pack. Pero al final, yo creo que Blizzard, la lección que tiene que tomar de esto es que si quieren sacar más DLC, tiene que estar el 75% listo antes de que puedan empezar a vender. Así que, o sea, si quieren tener el pack completo de Nova, van a tener que tardar un año. Y lo reconocieron con respecto a StarCraft, es el proyecto DeepMind. Eso está bueno. Básicamente lo que van a hacer es que StarCraft se va a convertir en una especie de plataforma de análisis de inteligencia artificial. Entonces básicamente la gente cuando juegue StarCraft va a empezar a guardar todas esas partidas y va a haber un sistema de inteligencia artificial que va a empezar a analizar todas esas partidas y va a empezar a aprender. Entonces, ese API de inteligencia artificial va a ser completamente abierto y la gente, digamos que sepa programar inteligencia artificial, va a poder programar diferentes inteligencias para poder hacer coaching, para poder hacer juego, para poder hacer desafíos, etc. Entonces, hay un montón de posibilidades que se pueden abrir ahí. Algunas de las posibilidades que se abrían sería, por ejemplo... programar inteligencias artificiales que le enseñaran a la gente a jugar de forma competitiva. Tener alguna especie de coach. Y digamos, de cierta forma se rumoreó también tener como una especie de torneo de inteligencias artificiales. Inteligencia artificial mejor que la tuya. Y todo bajo el concepto de, digamos, de esta plataforma DeepMind que era parte de Google y que después se pasó a ser de otra compañía. O creo que se compraron ellos mismos, no estoy muy seguro cómo fue. Pero son ellos básicamente los que están colocando todo este API en StarCraft para poder empezar a desarrollar todo esto. Así que vamos a ver a qué va. Pero se ve bien, bien interesante en el sentido de que, como el mercado de StarCraft 2 en Corea está bajando, puede que veamos un tipo de resurgir, mercado, ¿no? Súper diferente ahora. A lo mejor no tanto enfocado en los gamers, sino que en la gente que a lo mejor pueda programar inteligencias artificiales. Así como, yo puedo programar la mejor inteligencia artificial para StarCraft. Y torneo de inteligencias artificiales. ¿Te imaginas a los coreanos perdiendo contra la máquina? ¡Ja, es que solo necesitas ser máquina para ganar a los coreanos! Exacto, es a eso lo que voy. Y de hecho me imagino así como estos torneos de robots que hacen.
en diferentes países, yo creo que va a ser como lo mismo. O sea, el mejor programador es el mejor jugador de StarCraft. Qué fuerte. Ya. ¿Cómo cambian los tiempos? Pues estoy interesado, o sea, ganar en StarCraft sin jugar StarCraft. No es malo, en todo caso. Para nada, o sea, bueno, uno de los grandes problemas que tiene StarCraft es la inclusión de nuevos jugadores, porque es muy alta la curva para de aprendizaje para entrar. Entonces, por eso la gente como que se desanima y no lo sigue. Pero ahora tiene una manera como de... Mira, quién sabe. Sí, de hecho, eso era como una de las razones por las cuales aceptaron este proyecto, en el sentido de que podían desarrollar diferentes tipos de inteligencia artificial para mejorar la inteligencia artificial que ya está en el juego y ofrecer a los jugadores una cierta forma para poder mantenerse al día con la escena competitiva. Pero de ahí más allá, lo que pueda llegar la plataforma, eso lo va a decir el tiempo. Pero la posibilidad ahí está. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el sistema que van a implementar. Y lo más chistoso de todo es que la inteligencia artificial aprende de todos los jugadores que juegan al mismo tiempo. Entonces va a aprender tanto de la gente que juega en Corea, como de los pobres tristes juanines que van a empezar a jugar en América Latina y que van a perder contra la máquina en Easy. Así que ya. StarQuack. Tiene que volver algún día. De hecho, podría ser StarQuack contra la inteligencia artificial. Contra Skynet. Por ejemplo. Claro. Y eso fue todo lo de StarCraft, me parece. Yeah. Sí, eso sería lo de StarCraft. Ya. Yeah. Sí. Y wow. Ahora a lo que venimos. Ya. Yeah. Esta es la parte buena, chicos. todo lo demás no importa. Ya, todo lo demás no importa. Esto es canal de WoW, así que. Ya, ya, ya. Ok, déjame cargar esto porque en alguna parte lo dejé. Ahí está toda la fanfarria preparada para... Yeah, yeah. No, no es tanto fanfarria ni nada, pero... hay un video que igual tengo que pasar. Pero ya, yeah, básicamente... Uno de los grandes ausentes dentro de la ceremonia de apertura fue WoW. Porque sacaron Legion hace como un mes. Sí, y les ha ido súper bien. Acá. Y hay mucha gente contenta con Legion. De hecho, en el... Maravilloso. Ya. Yeah. En el Q&A... Hubo mucha gente que le dio como gracias al equipo de desarrollo y me tocó ver gente que le daba gracias al equipo en in situ por la expansión, porque de verdad que le trajo mucha vida al WoW, así como de un reventón. Así que está bastante bueno y de hecho es muy sorprendente para mí lo que están haciendo con WoW, en el sentido de que están sacando parche tras parche y como que no paran, como que le dieron un montón de cafeína durante Warlords y los dejaron así como quietos un montón de tiempo. Cafeína. Es solamente cafeína. La cosa que anunciaron el parche 7.1.5 y el parche 7.2. De una sola sentada. Onda, anunciaron dos parches en... Más. Ya. Yeah. Dos parches en un momento. Todavía. Pero se ve bonito. El 715 debería salir la próxima semana en el PTR. Por lo tanto, va a haber que darle a lo mejor un mes para que salga el 715. Y vienen un montón de cositas bien ricolinas. Los cronoviajes de Pandaria van a llegar ahora. Así que la gente que no alcanzó a hacer las mamorras de Pandaria, ahora la van a poder hacer. Se la perdieron. Ya. No es tanto tampoco. También el gremio de luchadores va a volver y de hecho hay un par de cosas que se ven como súper interesantes del gremio, porque lo van a hacer de nuevo. Dijeron que había docenas de nuevos jefes para poder matar. De hecho hay un jefe que tiene una mecánica que hace que el suelo sea como Pac-Man. Entonces voy hay que ver de qué va, pero se ve muy interesante esa pelea. Pero son docenas de ellos, y de hecho en el gremio lo que van a empezar a hacer es implementar oro, cosa que la gente, por ejemplo, que tenga el suficiente oro para poder comprar un cementerio que quede más cerca del gremio, lo pueden hacer, y ese queda para todo mundo. Qué bueno. Ya, también puede haber un NPC que también se puede comprar, un jugador puede comprar el NPC y funciona para todos. Y básicamente el NPC va a tomar apuestas, y si gana la apuesta te puede dar una recompensa. ¿Han ido al gremio? Bueno. Es que el gremio está cerrado ahora. No, sí, pero ¿han ido? Yo fui un poco. Sí, hemos ido. Yo he hecho algunos combates, pero no he hecho todos todavía. Yo fui, pero es genial, es muy genial el gremio luchadores.
es básicamente hacer fila y esperar tu turno para jugar contra este NPC, que vendría a ser como una suerte de mini boss de Raid, porque tienes una mecánica. Uh-huh. No es como una piñata llegar y pegarse. Sino tiene, cada jefe en el Gremio Luchador tiene una mecánica que tú tienes que aprender para ganar. Y si tú pierdes, bueno, tiene, además del viaje largo del cementerio hasta, yep, hasta donde tú debes volver, están los demás mirándote. Y de hecho te empiezan a conversar. Entonces, si tú la juegas mucho, te empiezan a decir cosas feas en el chat. Pero también afuera, cuando alguien va a entrar, te dan tips o te dan buff. O te resucitan. Antiguamente te dan buff, ahora ya no hay. Ya. Yeah. Claro. Entonces, era como genial, o sea, era como un ambiente así como... Es como una arena de gladiadores y veía al tipo y te mataste la risa al pobre diablo que... Un espectáculo. Ya, de cierta forma se armó como toda una subcultura alrededor del gremio de luchadores y lo hacía como súper rico. Y la cantidad de llanto también por morir. Y de hecho me faltó una cosita más del gremio de luchadores. Se confirmó que hay algunos jefes de la nueva versión del gremio que van a ser jefes de Raid en sí. Onda, el tipo... Va a aparecer un jefe al azar y ese jefe va a empujar a todos los jugadores que están esperando en la fila hacia la arena y todos tienen que pelear contra el jefe. Es verdad. Imagínate que hay 40 personas, todas luchan. Yeah, 40, yeah. 60, 30. Imagínate con el Interreinos. Eso va a ser horriblemente lag. Genial. Va a ser tan hermoso. Yo lo encuentro increíble, increíble el de mis luchadores. Te imaginas, yeah, estás ahí todo el mundo peleándose para entrar en cola y de repente, oh no, toca vos. No. John Cena para el... Sí, John Cena tiene que ir al gremio. John Cena. Oh, tendría que haber un no es que se llame John Cena. Y yeah, que salga... Sí, eso sería lo mejor. Que haga todos los, que haga todas las referencias y que se tire a la esquina. Eso sería lo mejor, que se tire. RIP gráficas, sí, RIP gráficas. Pero eso viene en el 7.5. Así que para los que estén echando de menos el gremio, lo van a poder ver prontito. Junto con eso, se anunció un cambio chiquitito en el 715, que es básicamente una mecánica para que los alts puedan obtener su conocimiento de artefacto más rápido. Y es básicamente, si ya tienes conocimiento de artefacto con un personaje, con tus alts vas a poder comprar las notas de conocimiento con recursos de orden. Entonces no vas a tener que esperar días y días y días y días para actualizar el artefacto, sino que simplemente farmeas un montón de recursos de orden, que igual es fácil farmear, y compras los conocimientos y empiezas a jugar. Entonces realmente no se tiene que gastar ya tanto tiempo, digamos, sacando los niveles del artefacto. Y eso está como... Eso lo celebraron mucho, de hecho, porque es como una de las cosas que hace que los alts en Legion no sean viables. Y cuando anunciaron eso, como que todo el mundo así como... ¡Ah, alts! Ahora puedo jugar alts. Es que no sé la gente cómo tiene tiempo para subir los alts, subir los artefactos de los alts y toda esa mierda. Cuando yo intenté jugar a un alt y solo tengo al level 100 todo. Ya. Yeah. Y me sentía mal porque era como todo el tiempo que lo estoy dedicando al alter, no lo estoy dedicando a la cazadora y me estoy quedando atrás y bla, 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 y lloro. Ya, de hecho, ahora que lo pienso, me parece que nadie preguntó sobre las reliquias para los alts en Legion. Quizá porque no creo que vayan a poner reliquias no mientras creo. Esté Legion. No lo creo. Después supongo, como siempre, pero sí, ahora no creo. Y... Igual no es que sea difícil subir, el problema está en que, claro, el tiempo que no le dedicas a tu personaje es tiempo que tu personaje no está ganando poder de artefacto, que no está ganando cosas. Exactamente. Ya, de hecho. Y perdido. Que es una de las cosas que no me gusta de Legion. Esa es una de las cosas, de las pocas cosas que no me gusta. Sí. Entonces, pero por lo menos, todo lo que es poder de artefacto se va a tener que sacar de la misma forma que se ha sacado siempre, pero el conocimiento, los niveles del artefacto, por lo menos se van a poder comprar. Y eso es un alivio bastante grande, porque puedes gastar un montón de recursos para subir a nivel de conocimiento 12 y empezar al tiro con hacer una sola misión y sacar 3, 4, 5 niveles del artefacto. Así que está bastante bien. Claro. Y la otra cosita rica que anunciaron, junto con un montón de cambios a los talentos que, digamos, están un poquito extraños. Hay muchos talentos del pícaro que quieren revisar especialmente. Y del cazador igual. Pero más allá de eso, sí, Will. ¿A quién le importan los cazadores? Pongo ya ahí. Ya. Básicamente porque... Que pidiendo un cambio con trompa, por ejemplo, desde hace eones. Sí. Y luego también porque, por ejemplo, el puntería, por huevo, tiene una serie de talentos que no se cambian. En todas las situaciones, en todos los contextos, para el DPS, los cazadores puntería tienen X talentos. Siempre. Yeah. Con otras especializaciones, en un combate te puedes cambiar una cosa u otra para mejorar. Con los cazadores puntería, siempre lo mismo. Es aburrido. Sí, y de hecho, chistoso que lo menciones, porque de hecho anunciaron que maestría de bestias y puntería son los que van a recibir los cambios más drásticos de talentos.
porque reconocieron, de hecho, Ion Hasikota dijo así como, los cazadores de bestias y los cazadores de puntería nunca cambian sus talentos y eso está mal. Así que van a empezar a presentar más opciones y Tromba ya va a dejar de ser estúpida. Así que... Y que supervivencia es súper divertido y las otras dos bestias y... Ya, eso es como lo triste. Y de hecho, en cierta forma, si tú te aprendes bien la rotación básica, empiezas a hacer un montón más de DPS que los otros dos specs. Y eso es como un poquito ridículo. No, es distinto. Yeah. Supervivencia no tiene el mismo... Por ejemplo, Bestias es muy bueno en Cliff, el daño de Cliff es muy bueno para hacer Mythic Plus, por ejemplo, la mazmorra de Mythic Plus es muy buena. Mm. Porque tiene mucho daño de área y es muy fácil de limpiar los packs. Luego, puntería es el por defecto de la raid porque es el que tiene más el daño más alto y más, ¿cómo se dice? Sustained, claro. Más estable a lo largo del tiempo. Sostenido supervivencia es lo que pasa... Que sí. Y supervivencia lo que pasa es que es muy complejo. Tiene muchos botones de rotación. Sí. Y me gusta. Eso sí. Y de hecho... Pero es más complejo. De hecho, Blizzard reconoció que una de las cosas de supervivencia que es como demasiado exclusiva, que son las trampas, ahora se van a volver para los otros specs. Así que... así que todo... No son las mismas trampas, eso sí. Hay algunas trampas que van a ser exclusivas para los supervivencia, pero bestias y puntería va a tener las trampas básicas de congelar y etcétera. Así que eso sí, pero es que yo las echaba de menos. Es que yo era... Yeah. Yo siendo puntería, estoy leveando, me viene una horda y me mata. O sea, yeah, es que me matan hasta los tanques porque no hay forma de que yo le pueda hacer más daño que el otro me hace a mí si él siendo tanque. ¡Tanque! Ya, yeah. Y aparte que hay ciertas mecánicas del cazador de bestias específicamente que no tienen que ver realmente con combate, pero por ejemplo, si quieres capturar algunas mascotas exóticas, necesitas trampa congelante y no la tienes. Entonces... ¿Verdad? Ya, eso es un problema que de hecho vieron también. Ah, pero más allá de eso, lo que también anunciaron son los microeventos. Que son como eventos de mundo, pero que van a durar 1 o 2 días. Y mencionaron varios ejemplos. De hecho, el ejemplo como que le gustó más a la gente es el día de recordar Ankirash, en el cual la gente va a poder hacer por un día el evento de Ankirash. Y la facción que gane va a tener su bandera puesta en Ankirash durante todo el año. ¿Tú sabes lo que era el evento Ankirash? Era horrible, ya. Sí. El evento Ankirash... de servidores incoming. Ya. Yeah. Sí, de hecho, para ponerlo en tanto la gente, el evento de Ankirash, porque de hecho yo lo viví, porque lo jugué, era básicamente que en cada capital había como había unos puestos donde recogían materiales. Todos los materiales de craft, eran las pieles, las telas, las plantas, mineral, todo lo que fuera de craft o que se podía recoger en el mundo. Habían nodos en las capitales donde lo podías recoger y había un contador donde se contaba, ya, mira, para abrir las puertas necesitamos X cantidad de recursos para que se abran. Entonces era una competencia en el servidor entre facciones, quién juntaba la cantidad de recursos necesarios. Entonces el que llegaba primero, bueno, era el que ganaba y ese era parte del evento Ankirash donde se podían abrir las puertas después. Entonces en realidad era una especie como competencia interfacción. Uh-huh. Y era, pero así, todo el mundo farmeando materiales, era... Para regalarlo, porque lo regalas, no te da, o sea, te da unas chapitas con las que tú comprabas algunas cosas. Uh-huh. Pero realmente era como regalar los materiales. Tú regalabas toda tu mena de hierro por subir este contador. Yep. Eso es lo que vuelve. Sí, y la recompensa de eso, realmente no hay recompensa. No hay como un tabardo, una mascota o una montura, un logro que se saque. Pero es básicamente como el hecho de tener la bandera de la facción puesta por todo un año en Ankirash. Esa es como la recompensa. Está cool, yo lo encuentro choro poner la bandera. Ya, yeah. Y va a durar poquito. Y mencionaron otros eventos. Mencionaron la apertura de los huevos de hipogrifos, que va a ser básicamente un evento en el cual ustedes van a poder ver hipogrifos naciendo de su cascarón. Y tú puedes recoger uno y ponértelo en el hombro como Pepe. Y va a durar un día igual. También me parece, no están las notas aquí en el EDP, pero hay uno que también es el día de respeto a los guardias. En el cual tú saludas a un guardia y te transformas en guardia. Y tiene que estar haciendo guardia. Oh, yeah. Eso para hacer el de rol. ¿Qué hacer guardia? ¿O el juego de rol? Yeah. Imagínate. Hay mucha gente que está muy contenta con eso porque... ¿Quién es guardia? Ya, yeah. Todo el mundo quiere ser guardia porque hay mucho, mucho transmog de eso. Sí. En Warlords otra vez había transmog de... se me sabe la boca amarga cuando hablo de eso. Sí, existe una expansión que se llama Warlords of Draenor, por cierto. Tenía transmogs de guardias, no podemos decir que no tenía contenido. Y después de eso, anunciaron el parche 7.2, que fue una bomba porque nadie se esperaba que anunciaran el parche 7.2 después de recién haber lanzado el 7.1. ¡Ay! Cuando enseñaron las monturas.
Oh, sí, ok, vamos a pasar las monturas de inmediato. La montura mago, ¡ah! ¿A what? ¿La alcantarilla? La montura de mago. Sí, la alcantarilla. Yeah. Estamos viendo las monturas aquí en el video. Estaba viendo en tu página, estaba viendo yo. Ya. Yeah. Hay una mascota para... Perdón, hay una montura para cada una de las clases del juego. Son 12 monturas en total. Especialización. Ya, yeah. No, no son por spec. No son por spec, es una por clase. ¿Seguro? Porque creo que en un tweet dijeron que era por especialización y que los magos tendrían otra que no eran la alcantarilla. No lo sé, no he visto ese tweet. Pero lo que sí escuché que habían mencionado es que iban a haber diferencias de colores para cada spec. Eso sí lo escuché. Oh, puede que se refiera a eso, sí. Entonces sí. El video, Juan, ¿qué video? ¡Ahí está el video! No me pidan video, ahí está el video. Yo estoy viendo el video, estoy... Ah, no, tú tienes razón, el Memo Champion está diciendo que cambia los colores y cosas de eso. Ya. Yeah. Entonces puede ser que teniendo una diferente spec, la montura va a tener un color diferente. Y a lo mejor eso lo va a... Los magos están jodidos. Sí. RIP magos. Podrían poner una tortuga ninja de plantón debajo de la montura para que sea más bonita. Ahí va. Porque no parezca a la Terry Pratchett. Luego alcantarilla. Mucha gente reclamando por el brujo también, porque el brujo no necesita otro caballo. A ver, a mí las que me gustan, no sé vosotros. Yo voy a hablar de las que me gustan. Esto me da un poco igual, ¿no? La del caballero de la muerte, ok. Ya. Yeah. La del Demon Hunter me gusta, porque está... encaja con la historia. La del druida es fantástica. Sí. La del druida está la del hermosa. Chamán. Dice que es un poco con bigote, pero está buena. Yeah. Sí, tiene bigote, pero bueno, está muy buena. Y la del chamán, a ver, monta encima de un elemental. Yeah. Perdona. Mañana mismo me subo el chamán. Sí. Como que de alguna forma robo... tenían que subirle el hype al chamán y con eso chamán. Mucha gente va a empezar a jugar chamán ahora. Pero es que además es que están de pie. Es que no está sentado encima del elemental, es que está de pie. Yeah, ahí está. Y el estamos pasando. Es genial. Y luego está la del Rogue, que está ok, no me disgusta. Sí, la de Rogue también está No me llama tampoco tanta atención, está apropiada, no podríamos decir. ¿Te gusta? Sí. No, me esperaría más. Sí, la del sacerdote es genial. Sí. Es buenísima, pero es buenísima. La del paladín es meh, totalmente aburrida, o sea, no me llama la atención ninguna ni nada. El paladín y brujo otro es como... caballo. Sí, así como otro caballo. Sí, por eso, es como otro caballo. Pero ahora los caballos van a tener alas, o sea, esa es como la diferencia. Sí, pero... caballo, sí. Otra vez, paladín. El Warrior, supongo que será por la historia del salón de clase, pero la verdad es que no me gusta mucho que el dragón, pero bueno. ¿Qué? Okay. El mago es la peor de todas, la más aburrida. Lo siento, mago, pero de verdad, yo no tengo prisa por subir mi mago porque esa no. La del cazador es... Fuck yes. Yep. Yep. El cazador, yep. Lo vi y fue como... Yep. Yep. Me encanta. Luego está... Ay, que no la veo. Que le he dado aquí a lo que no tienen que darle. Un paladín en burro. La del brujo aburrido y la del monje está guay. Me gusta también. En sí, los colores sobre todo. Sí, la del monje está aceptable. O sea, no está aceptable, está bien. Pero... está bien. No, mi favorita, druida, chamán, sacerdote y hunter. Sí. Con diferencia. Sí. Yo, las sí, mías son las mismas, pero a lo mejor en diferente orden, pero no importa. Pero sí, son básicamente las mismas para mí. Mostraron también, de hecho, voy a ver si puedo pasar un poquito de esto. El mago es la moneda de héroe. Es verdad, se parece a la moneda de héroe. Qué poco original. Que les ponga la moneda de héroe. Que para ver la idea ya se vio ya, porque en Pandaria había una montura que era así. Yep. Mira, para el guerrero dice Eli Beach que pongan una cabra. Una cabra no sé, Tiene que ser un bicho que sea así fuerte, que se vea un guerrero. Sí. Y no es que esté mal el dragón, pero es que se me queda como meh. Ya. Yeah. Como... También... Deja ver si lo puedo encontrar en alguna... No sé dónde quedó eso. También anunciaron que todas estas monturas van a ser recompensa de una serie de misiones nuevas. De la orden de clase. O sea, la historia de la orden va a seguir todavía. Va a haber una facción en la Costa Quebrada. No voy a poner el video del tipo que reclama, porque me costó como media hora poder colocar bien el volumen. No lo voy a hacer, Katarin. Deja de llorar. No seas bebé. Van Katarin. Ya. Yeah. Pero va a haber toda una facción llamada el Ejército de la Caída de la Legión, que va a empezar a invadir la Costa Quebrada. Y va a ser básicamente como la reunión de todas las órdenes de clases.
Y entre todas las órdenes van a empezar a construir diferentes edificios en la Costa Quebrada. Y creo, hasta donde entendí, creo que los jugadores mismos van a tener como un cierto nivel de decisión. Así como que todos se van a tener que poner de acuerdo para ver qué edificios poder construir. Y cada edificio va a dar diferentes misiones y diferentes bonificaciones. Así que va a ser bien interesante cómo se va a manejar eso en cada reino. A lo mejor en un reino la gente va a preferir cierto edificio antes que otro. Pero vamos a ver de qué va eso. Y de ahí en adelante la gente va a empezar a recuperar el terreno que pudieron, o sea, que perdieron en la invasión de la Costa Quebrada, hasta poder llegar a la raid misma. Y de hecho, la tumba de Sargeras va a tener una mazmorra nueva y va a tener la raid de la tumba de Sargeras. Y también anunciaron que van a haber más eventos de invasiones de la Legión, pero ahora en las Islas Quebradas. No van a ser en todo el mundo, sino que solamente en las Islas Quebradas. Pero van a volver a esas misiones para poder dar recompensas con los emisores que ya están. Onda, si quieres hacer todas las misiones de Val Shaerah y tienes 8 misiones de Val Shaerah, y de repente la Legión invade Val Shaerah, aún así vas a poder hacer esas misiones y te van a contar para Teje Sueños, etcétera. Así que no se pierde nada, pero te cambia un poquito el gameplay de las misiones de mundo que ya estabas acostumbrado a hacer. Así que eso se ve bien. Deberían arreglar un poco la recompensa en las misiones de mundo, porque ahora ya están costísimas ya. Sí, yo creo que sí. Aunque la gente reclamaba cortísima. Más por el gameplay en este caso que la recompensa. Como que la gente estaba aburrida de recoger la misma jardilla todo el tiempo. ¿Verdad? Hemos aprendido esa lección antes con Overwatch. Claro. Lo cierto es que hay muchas ya misiones de mundo que no hago, a menos si es el emisario o si la recompensa me interesa. En plan de para off-spec o algo. Porque es que todo lo demás, lo que me da, no me vale para nada. Yo no soy encantador, así que no puedo desencantar. Porque, bueno, si aún fuera encantadora y puedo desencantar cosas y conseguir cositas, pues ok. Pero ni eso. Entonces, ¿cómo para qué perder el tiempo? Hago la de herboristería, hago la de tal y para casa. Ya. Entonces, al final, ¿qué se la utiliza? Todavía no sé qué tipo de recompensa le van a colocar a las invasiones. Pero puede que le coloquen las mismas recompensas, porque al final si van a contar para las facciones, para los emisarios, entonces es posible que tengan la misma recompensa. Pero básicamente a través de toda esa serie de misiones se va a poder desbloquear la montura. Y también hay una serie de elementos con los artefactos que van a agregar nuevos puntos, van a agregar nuevos traits, nuevos rasgos. Y va a haber nuevos niveles de artefactos. Y de hecho van a haber algunas reliquias que se equipan los artefactos que van a poder modificar dos rasgos a la vez. Entonces, por ejemplo, puedes ver un objeto que modifique, por ejemplo, si eres cazador, que modifique el daño que hace matar directamente y que además también reduzca el cooldown de cierta habilidad. Entonces esos van a ser objetos que la gente va a empezar a poder sacar dentro del contenido nuevo. Y de hecho anunciaron un montón de diferentes apariencias para los diferentes artefactos que van a estar ligados a una especie de prueba que va a ser en solitario. Todavía no sé si eso está vinculado con el terreno de pruebas, pero sí va a haber contenido en solitario en Legion con este parche, y con eso se va a poder desbloquear la última apariencia que todo el mundo estaba buscando. Déjame ver si la puedo encontrar por aquí, eso sí, en el video, para poder mostrar las apariencias. Porque hay algunas que se ven muy bonitas, de hecho. Yo, la verdad, ni me molesta. Van a buscar la apariencia oculta, no sé, no me... Yo tampoco. Que casi no tengo tiempo para eso. Sí. Prefiero buscar por artefacto que la apariencia del artefacto. No me llama tanto el... Ya, hay una de druida que a mucha gente le encantó. Ya, a ver, aquí la voy a ver si la puedo pasar en el stream. Ya, aquí está la de Death Knight, pasó como súper rapidito. Y de hecho las pasaron súper rapidito. Las de Demon Hunter. Una de fuego, la de druida la estamos mostrando ahora. La forma de gatito que anunciaron, esa es la que van a agregar ahora. Y la forma de guardián del druida no es un oso, sino que es un hombre oso. El oso, sí, esa estaba buena. Sí, que tiene como animaciones completamente nuevas y diferentes. Así que vamos a ver de qué tal funciona. Deja ver si puedo acelerar un poquito el video aquí un poquito, porque está muy lenteja. ¿Oso Hulk? Oso Hulk. Todo el rato. Ya, por una cosa sí, te podría hacer una... Me molestaría ni de buscarlo, pero por cambiar solamente el arma, como que no tiene mucho...
o sea, al final es una forma para recompensar a la gente que hace contenido en solo. Pero es completamente opcional, o sea, no es como que tengas que tenerlo. Igual a mucha gente le gusta coleccionarlas, así que... Aparte que anunciaron que para la gente que jugó Legion y que sacó las apariencias en Legion, en la próxima expansión todas esas apariencias van a pasar a ser transmog. Oh, mira, pues no está mal. Yep. Sí. Porque además dijeron que iban a... ¿Cómo hablaron del final de los artefactos? Vamos a hacer que la, entre comillas, pérdida de artefactos tenga sentido. Sí. Así que el perder la pertenencia de artefactos, gente que la está buscando, va a doler. Después de lo que costó conseguirlo, te lo van a quitar. Ya. Yeah. Todo lo que costó subirlas de nivel y las van a quitar. Mm. Ya no eres el jefe de la orden, sino eres un... Eres el que limpia ahora. También anunciaron cositas de JCJ. Que era algo que yo de hecho estaba esperando que hicieran, porque ya que lo hicieron en Hearthstone, lo hicieron en Heroes of the Storm, lo hicieron en Overwatch, y van a ver Grescas ahora de JCJ en WoW. Básicamente anunciaron algunas cosas, como por ejemplo la arena de Nagrand, pero en vez de ser 3 vs 3 o 5 vs 5 o 2 vs 2, va a ser 15 vs 15. Grito de guerra con captura de bandera instantánea. O sea, no hay que devolverse a la base para poder capturar la bandera, sino que tomas la bandera y ganas el punto. Ojo de la tormenta va a tener cambios de gravedad, entonces la gente se va a ir disparada para el abismo rocalloso de una. Qué guay, ¿te imaginas? Sí, eso está muy loco. Sí, eso está bueno. Van a devolver el Battleground del aniversario 10 de WoW, de la batalla de Costa Sur con Molino Tarren. Eso va a ser un Battleground dentro de las Grescas también. Ese estaba era muy bueno ese. Ya, de hecho. Y van a agregar también Cuenca de Arati, pero en invierno, y de hecho va a tener muy baja visibilidad. Entonces la gente no va a poder ver lo que la gente está haciendo en Molino, la gente está haciendo en Lumber, o lo que están haciendo en Mine, sino que, por ejemplo, si están todos en establo, solamente ven los establos. Así que va a requerir una coordinación súper diferente. Y van a colocarle recompensa, me parece, también. Pero creo que es el mismo tipo de recompensas que ya vimos en JCJ. Pero aún así cambia un buen poco el método de juego ahí. Qué bueno. Ya. Yeah. Sí, de verdad, a WoW le están dando una cantidad de amor, así como que todo el amor que se guardaron por todas estas últimas expansiones. Pues ahora, toma. Sí, sí. No lo debían. Gastamos ese... La caída de jugadores tuvo que haber sido una llamada de atención. Sí. O los cambios de los directores, toda la gente que salió, puede haber provocado el cambio también. Ya. Yeah. También, ¿cierto? Ya, ya. Y de hecho, había como un cambio súper grande específicamente en WoW, porque no sé si se acuerdan, pero hubo un tiempo después que se fue Greg Street, que no había nada, absolutamente nada de comunicación de parte del equipo de WoW con el resto de los jugadores. Y básicamente agarró Ion Hassi Costas el mando en WoW, y ahora hay un Q&A cada dos semanas en Twitch. Y ahora WoW es hermoso. Hay anuncios, hay de todo. Entonces el tipo realmente como que le cambió mucho el sentido. Es que yo creo que por fin están empezando a escuchar. Es que no sé, yo recuerdo a Tom Chilton hablando en Warlords of Draenor, hablando del gran parche de Twitter, como diciendo que era el gran parche de contenido. Yeah. Y la gente se reía en plan de, pero tú estás jugando al mismo juego que jugamos nosotros, porque eso no fue un parche de contenido grande, eso fue una mierda, pinchar un palo. Y yo creo que ahora ya, a ver, hablándose de... Y yo creo que ya ahora ya sí, por lo menos lo que hablan, la gente lo entiende, en plan de, estamos hablando de esto, estamos viendo estos problemas, estamos viendo estas cosas, hemos traído estas cosas, y la gente dice, joder, pues sí es verdad que han traído un pedazo de parche de contenido con Karazhan, han traído un montón de contenido con los World Quests, los artefactos son maravillosos, aunque tienen sus fallos que están tratando de corregir. Ahora ya sí parece que estamos hablando del mismo juego, es que antes parecía que estaban viviendo en un mundo paralelo, en el mundo de Yuppie. Y se nota mucho el cambio de dirección, o sea, Ion Hassi Costas lo primero que dijo fue, Warlords fue un error. O sea, toma los que lo hicieron. O sea, no lo dijo con esas palabras, pero básicamente lo dijo con palabras muy similares, así como el 7.1 nunca debería haber sido, perdón, el 6.1 nunca debería haber sido 6.1, el 7.2 debería haber sido 7.1 y debería haber un 7.2, 7, o sea, 6.2, 6.3, etc. Entonces el tipo llegó a cambiar un montón de cosas ahí. Mazmorras también anunciaron un montón de cambios más que nada, pero va a haber una mazmorra nueva de 4 jefes. Que tiene que ver con uno de los pilares de la creación, que se va a colocar en la tumba de Sargeras, pero en la parte de arriba.
Y van a haber algunos cambios también a las mazmorras, las van a hacer relevantes, van a aumentar toda la dificultad y todo el nivel de ítem de las recompensas que dan. Cosa que todavía sean relevantes para la gente que se está metiendo al juego en el parche 7.2 y quiere hacer contenido de mazmorras heroicas y míticas más. Así que la gente que está haciendo mazmorras míticas más ahora, más adelante las van a encontrar más difíciles, pero las recompensas van a ser aún mejores de las que son ahora. Van a partir Karazhan en dos, y cada parte de Karazhan de hecho va a tener su modo mítico más, según recuerdo. Y también va a haber versiones heroicas de corte de estrellas y el arco, para la gente que a lo mejor no ha hecho nunca esas mazmorras y digamos esté pegada con la reputación de Caídos de la Noche, van a poder hacer esas mazmorras en heroica también para saber la historia que va ahí. Y se van a agregar más afijos todavía a las mazmorras míticas, más para la gente que todavía está llorando de que en cierto nivel ya, así como ya soy nivel 6, no me interesa nada más, puedo con esto. Claro. Eso está bien, una buena actualización de contenido. Lo único que, en lo personal, yo me estoy cansando de las mazmorras que ahora. Entonces, no sé yo la gente que hace Mythic Plus. Ya. Pero al final, digamos en el 7.2, lo que va a haber no es una, sino que tres mazmorras míticas más nuevas. Sí, bueno, eso sí, eso así me refiero, que, eso está bien. Ya, o sea, en el sentido de que Karazhan ya todos la conocemos. Así que eso no va a ser tan difícil de hacer Mythic Plus. Yo tampoco. Es que justo salió cuando empecé a trabajar y ahora como... Sí. Olvídate. Sí, yo de hecho la he hecho una sola vez. Y de ahí no la hice más porque es como súper larga, pero ahora se va a poder hacer la mitad. Una mazmorraid. Una mazmorraid. Sí, no, se tarda como 4 o 5 horas, ¿no? Más. Ni tanto. Pero igual se necesita una hora y media, 2 horas por lo más bajo. Onda... si no vas con un muy buen equipo, si no vas con un muy buen grupo, te puede tomar fácil unas 3-4 horas. Pero por eso mismo la van a dividir en dos. Y de ahí para adelante, tumba de Sargeras, 9 jefes en 4 secciones. Los jefes finales ya se anunciaron. El avatar de Sargeras va a ser el penúltimo y Kil'jaeden va a ser el último jefe de la tumba de Sargeras. Pero no, Kil'jaeden, pobrecito. Ya, pero ahora con patas. Ahora sí me va. Ya. Como Ragnarok. De hecho. Y caerá. Como... Por su mismo retrete. Y de hecho anunciaron que Kil'jaeden no es el jefe final de la expansión. Porque después de Kil'jaeden nos vamos a Argus en el 7.3. Así que ahí va a haber... Eso fue la mejor parte de... Puede que nos vayamos al 7.3 a Argus. Fue como... Yo pensaba que iba a ser como la siguiente expansión, ¿no? De hecho... También. De hecho, lo confirmaron, pensaba. Es parche para... Ya, ahí me da para miedo. Pues yo pensaba que iba a tener mucho más contenido y ahora a ver si no sé si va a quedar insuficiente la historia. Ya. No. Va. Es ¿qué me tenés después, preocupado. Entonces? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué vamos a tener después de Argus? No se sabe. Eso será lo que nos dirá con Argus. ¡Vuelta a Warlords of Draenor! No. No, estaba pensando eso, digo, con tal de que no sea como... otra vuelta del tiempo, me parecería estupendo. Tenemos no, que buscar a Yirel. Volvamos en el tiempo, la tomamos a nivel 1. Fue todo un sueño. Desperté ahí al lado de Ashe, al lado de Benji Price. Perdón, oh fuck, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llamaba el tipo de los supercampeones? Ya se me fue. Oliver Atom, ya. Yep. Y gaviotas, sí, también polinomio, va a haber gaviotas. Y junto con eso, gaviotas. Me parece que eso es como todo un montón de cosas en el Q&A de WoW, que estuvo como bien interesante, más que nada en términos de lore. Básicamente dijeron que Medan ya no es canon, así que toda la gente que quería ver a Medan... No, es que yo creo que lo hicieron demasiado poderoso. Ya. Y no puede manejar. Es estúpido el personaje. Pero, espérate, ¿cómo Medan no va a ser canon? Y tenemos a... Avgom y al... Y a lo, ¿cómo se llama la elfa esta de poca ropa? La... ¿Cuál de todas? No, la... La Valira sanguinaria. Valira. Ya. Entonces, es que, ¿cómo...? Ellos son los acompañantes del... Ya, es que me parece que el cómic es canon, pero Medan no lo es. Es muy extraño. Ah.
Sí, Valera es era compañera también de Varian en principio, sí. Cuando Varian perdió la sí. memoria. Entonces esa historia se queda así, lo que no, el personaje de Medan creo que lo quitan de existencia. Es que es muy poderoso. Sí. Es un tipo que es descendiente era idiota, de... Era idiota, era idiota, no era poderoso, era imbécil. Era, es chamán, sacerdote, paladín... Paladín. Y mago, todo a la vez. Y encima guardián de Tirifal, de hecho, es demasiado poderosa, tío. De hecho, Kanur me está corrigiendo un poquito acá, porque de hecho, ahora que recuerdo, Medan sí lo anunciaron que no es canon como guardián. Pero eso no implica que Medan no haya existido nunca. Entonces puede que ahí se arregle un poco la cosa. Igual sigue siendo estúpidamente poderoso. Cosita del Q&A, va a haber mejoras para las profesiones de producción en el 7.2... en el 7.1 se van a poder comprar los conocimientos de artefacto con recursos de órdenes. La pesca de tuerce espina va a volver con mejoras en el 7.5 quizás, pero si no, puede que vaya más adelante. ¿Ah? ¿Alguien pesca? Hay mucha gente que hace el evento. El artefacto de pesca, ¿eh? Ya. O sea, no solamente por el artefacto, sino que también por el anillo de reliquia. Es la única razón por la que la gente lo hace. Es verdad. Ah, pero creo que le van a agregar más cositas ahora y le van a agregar más recompensas. Y creo que va a haber algo que van a hacer con el tema de los reinos, porque al parecer eso ya se está volviendo como demasiado molesto. ¿Qué más había por acá? El WoW Token. Esto es muy interesante, porque de hecho mencionaron que el WoW Token lo van a expandir. Están investigando todavía cómo hacerlo, pero básicamente el plan que tienen es que tú puedas comprar un WoW token y lo puedas canjear por 30 días de juego de WoW o por balance de Battle.net. Entonces ahí la gente va a poder comprar los juegos gratis con oro también, para toda la gente que compra. No solo los juegos, sino los cambios de nombre, cambios de facción, todas estas cosas que yo quería hacer. Por ejemplo, cambiar mi panda guerrera a otra cosa, que no sea panda, para que le queden bien la ropa. Mover a gente de servidores. Eso está bien. A mí me gusta esa idea. Sí. Y es un dump de oro también. Extra. Yeah. Y algo que mucha gente estaba esperando y que mucha gente estaba buscando también. Pero de entradita dijeron en la pregunta, nosotros diseñamos el WoW Token para que tuviera esa flexibilidad. Así que no era como algo que no iban a hacer nunca, sino que bastaba llegar al tiempo nomás para hacerlo. Se quieren ver si resultaba, a lo mejor. Ya. Le van a dar un libro de cocina a Nomi también, para que no queme tanto. ¿Ah, sí? Ya. Yep. Ajá. Quedan todavía secretos en el juego, pero nadie los ha descubierto. Guild Housing no lo quiere nadie. Va a haber más historia para Vol'jin. Van a haber mejoras a las animaciones de rangos. Esto te va a gustar, Sergan. Van a haber mazmorras de lucha de mascota. Está bueno, a mí me encanta la lucha de mascota. Ya. Yeah. Es como jugar Pokémon sin ser Pokémon. Sí. Tipo cierto, ¿sabes? La próxima semana. Sí. Yo lo quiero. De hecho fue como una de las mejores preguntas del Q&A. Así como, hey, ¿van a hacer algo con la lucha de mascotas? Sí, les vamos a dar mazmorras de lucha de mascotas. Y todo así como, ¡wow! Fue como, ¿what? Sí. Yo creo que eso no se lo esperaba nadie. Ya. Yeah. O sea, espera, ¿quién preguntaría eso primero? Y después tenían la respuesta, además. Sí. Bueno, alguien seguramente preguntaría, ¿van a hacer algo de la lucha de mascotas? En plan, ¿más mascotas o algunos cambios? No, vamos a hacer mazmorras para mascotas. Mazmorras de mascotas. Ya. Yeah. Bueno, me gusta. No, pues sí, es una buena idea. Mira que yo no juego a las mascotas, pero debo decir que es una muy buena idea. Al final Blizzard va a ser mejor Pokémon que Pokémon con Niantic. ¿Quién juega eso? ¿Qué juego es ese? Pokémon Go to the Polls. Y también mencionaron la idea de hacer que los jugadores de diferentes niveles puedan hacer los eventos juntos. Onda, si soy nivel 10... Lo habían metido antes ya, si no me equivoco. Sí, pero ¿no lo hicieron eso con lo del evento de Legion? Donde gente de nivel bajo estaba ahí subiendo de nivel... Ya, la tecnología está, es solamente que no la han aplicado nunca a los eventos del mundo. Eso sería genial. Ya, yeah. De hecho Panzer puso esa pregunta así como, oye, ya, po. Y el equipo así como, no, no tengo idea, quizás. Pero por lo menos lo están considerando, así que eso se va a ver bonito. Las preguntas sobre la basura de sistemas RNG. Ya, yeah, van a hacer algo con las legendarias. De hecho, para el 715 me parece que va a haber algo con las legendarias. Así como para mejorar cómo se obtienen. Pero si no es en el 715, va a ser en el 72. Así que eso de hecho lo había mencionado también. Es solamente que el tweet no lo armé de la mejor forma posible. Pero sí lo había mencionado de que estaban preocupados por el tema de las... de las legendarias que no todo el mundo las ha obtenido, y si las han obtenido las equivocadas para su spec.
y que hay algunas que están así como más OP que otras. Y eso fue todo, wow. Está bueno. Pausa. Sí, mucho contenido, mucha. De hecho, tuvo más contenido que el mismo juego. Por suerte, a mí me dio tiempo del primer panel el viernes porque había un montón de cosas. Me perdí ya el segundo día, pero. ¡Wow! Me alegro. Sí. Fue bastante increíble. Estoy contento con Leech, la verdad. Merece la pena. Sí. Está haciendo que World of Sotokai no sea un mal recuerdo. Sí. Haya sido una pesadilla así de muy. Nadie se explica cómo salió eso. De hecho, yo ya ni me acuerdo de Warlords. Onda, es como... Yo me acuerdo de la fortaleza que me dio mucho oro. Ah, la expansión con Pepe. Eso es todo lo que me acuerdo. Sí, la expansión de Pepe. La expansión de Pepe. La expansión de Pepe, sí. Ya, lo único bueno de todo. Lo único bueno de todo, Draena. Ya. Es como lo único que perduró de Legion. Ya. Uh-huh. Animaciones de casters. Están trabajando en ello, de hecho, Spaulding, porque... Están considerando qué tanto se deberían utilizar las armas para poder hacer el casteo. Pero de que lo están considerando y lo están trabajando, así que no hay drama. Cazadores con escudo en tus sueños, Polinomio, vete al carajo. ¿Y qué más nos queda? Eso, po. Eso fue todo todos los anuncios de BlizzCon este año. Ajá. Que fue mucha, la verdad. Estoy contento. O sea, bueno, había gente que esperaba más cosas, pero... Pero, guay, ¿qué más quiero? O sea, de la BlizzCon, ¿qué faltaba por anunciar? Porque teníamos Legion recién salido. De Diablo es donde se esperaban más cosas y... De Hearthstone hubo filtraciones de Gadgetan o de algo por venir antes. ¿Qué más? De StarCraft no me acuerdo si había algo, porque la verdad es que StarCraft no lo sigo. O sea, querían una... ¿Cuánto se llama? Un rework de Good War. Un relanzamiento. Okay, pero no fue. No, lo siento. GG. De Heroes of the Storm, pues la verdad es que no vi nada, esperando porque Heroes está... Bueno, de Overwatch, Sombra. Y luego de Diablo, a decepción absoluta, por lo menos por mi parte. Y luego también Kriparian decía que él tenía fuentes fidedignas, que Diablo 4 iba a venir. Y yo creo que se ha tenido que meter debajo de una piedra porque se ha equivocado. Ya. Se equivocó. Pobrecito. Sobre Legacy Servers no comentaron nada. Pero creo volvió que... Volvió Nostalrius, por cierto. ¿Ah? Nostalrius está volviendo con otro nombre. Sí. ¿Qué coñazo dan ese gente, por Dios? Mucho drama. Y lo van a cerrar en dos suspiros. Ya, va a haber mucho drama ahí. Así que... ya. Y eso es todo lo que anunciaron en BlizzCon este año. En general estuvo como bien bueno. Estuvo bien bueno el show. Sí, estuvo bueno. No estuvo tan genial como el año pasado, eso sí. El año pasado yo encuentro que estuvo como bien... Porque el año pasado estuvimos nosotros, Juanito. Sí, de partida. Le da una cosita diferente. Pero este año no estuvo para nada mal, en ese sentido. Los anuncios estuvieron bien, Diablo... Guateo. Pero todo lo demás la gente lo disfrutó un montón. Aunque para la gente que fue el año pasado, el cambio más drástico a lo mejor... fue el tema de Overwatch, que ahora está ocupando un montón de espacio dentro del evento, más que nada porque tienen la World Cup. Y de hecho armaron un escenario enorme, y de hecho esa es como la gran crítica que se le ha hecho a BlizzCon en el sentido de los escenarios. Y que menos mal que se va a arreglar este próximo año, porque están ampliando el centro de convenciones y le están agregando toda una ala nueva. Yo creo que Overwatch ha sido súper exitazo. Yeah. Y están aprovechando el tirón. Porque Hearthstone es un éxito también, pero es distinto de Overwatch. Entonces como que... siendo Overwatch una nueva OIP, Hearthstone ahí... Va a ser interesante. Sí. El tema es que tienen que saber cómo redituar o cómo conseguir ganancia con todo el éxito que tiene Overwatch. Porque creo que ya están en los 20 millones de jugadores. Pero hasta ahí te llega la ganancia. O sea, no, ya dijeron que no va a haber contenido en cuanto a personaje y mapa de pago. Entonces, ¿cómo rentas el tener 20 millones de personas jugando con el modo arcade, ¿no? Con la nueva recompensa. Ya. Yeah. No, pues me refiero a conseguir dinero con el juego. Más cajas. Tenemos a ver. El modo de eSports se va a asegurar dinerito del ¿cómo se dice? Ay. Dinerito de los equipos. Y aparte de eso, si sacan los especiales de como Halloween o el del verano, donde hay nuevas skins, la gente va a estar comprando cajas para conseguir esas skins. Yep. Porque hay gente que se ha dejado dineritos y dineritos para conseguir esas skins. Sí. No, de todas formas que el juego te da... Ahora te va a dar un montón de skins.
con la arcade. Así que eso se ve bien. Pero más que nada el reclamo que tuvo mucha gente es que mucha gente se quedó afuera de la final de Overwatch. Porque el escenario igual era como muy chiquitito. No es como el escenario que tenía que tiene WoW o que tiene Hearthstone o Heroes of the Storm que son abiertos. O StarCraft, que es el estadio casi. Bueno, StarCraft sí, StarCraft es cerrado pero tiene un estadio. Pero aquí básicamente cerraron todo un... cerraron como todo un salón con un arte enorme que igual estaba como bien bonito, pero básicamente cerraron como todo ese salón para armar un escenario redondo adentro que quitaba un montón de espacio también, y mucha gente se quedó afuera y ni siquiera logró entrar haciendo la fila durante todo el día. Así que eso fue como uno de los reclamos más grandes de BlizzCon. Pero ese cambio fue como lo más significativo de forma negativa, pero lo de forma positiva, todo lo que sucedió en la Darkmoon Fair, que ahora la expandieron y tomaron como todo un piso arriba para la Darkmoon Fair, y eso estuvo increíble porque había un montón de paneles que de hecho no se televisaron y que eran como súper interesantes, así como los paneles de conversación con los actores de doblaje. Hubo un panel sobre la ingeniería de WoW y cómo se arman los servidores. Eso fue muy interesante. Oh, y no lo han televisado. No, y también hubo un panel, pero de hecho MMO Champion creo que hizo la grabación, así que igual se puede ver el panel, digamos, por lado de MMO Champion. Y hubo un panel también de diseño de nivel en WoW, donde mostraban cómo diseñaban las diferentes zonas, etc. Y hubo mucho de ese contenido también en la Darkmoon Fair. Y era como para la gente que iba y que estaba así como súper interesada. Y todo lo demás es básicamente lo mismo que estaba el año pasado, pero organizado de mejor forma. Y también pusieron como un stand donde uno podía comprar como las cosas que vendían los años anteriores. De hecho, tenían todavía un par de las recompensas de BlizzCon 2012 y 2013 que se podían comprar y que eran como súper, súper caras. Y junto con eso habían como estaciones para hacer streaming desde ahí mismo, pero en realidad no... Están reservadas como para la gente de Estados Unidos, así que no hay como mucho sentido ahí. Para los streaming importantes, no para nosotros. Lo que sí estuvo como bien, bien diferente en ese sentido es que WoWhead está empezando como a tener mucha participación. Las chicas de WoWhead... Sí, Perpulia, lo de los pines lo encontré un poco triste, Juanín, debo decirlo. No fue tan triste en realidad. No fue tan triste. Yo no compraría pines de... Yo tampoco. De sitio. Es que en realidad los regalaban. Ah, sí, lo regalaban. Okay. Bueno, sí, no, lo regalaban. De hecho, lo que hacía la gente era... El formato original que tenían era tú donabas pines repetidos que tú tenías, que podían ser pines de cualquier serie. De hecho, cambiaron las reglas para los pines, ahora es uno por uno. No es como, tengo un pin del año pasado, te lo cambio por todo este año. No, ahora es uno por uno. Pero básicamente tú podías donar pines... Y los de WoWhead te dan los exclusivos de WoWhead. Y mucho más adelante, si te encontrabas a Perculia o a Panzer en el evento, ellas siempre andaban con pines y tú podías pedirles uno y te lo regalaban igual. Así que... Bueno, igual es como así... darle tanta importancia a gente por... Sí, pero fue... No sé. Fue extraño, pero igual se disfruta en el sentido de que la gente igual tiene cercanía y todo. Y la otra parte de la Darkmoon Fair, donde tenían toda la serie de los libros, eso fue muy genial porque también tenían paneles con Christy Golden, con los escritores de los diferentes libros, y de hecho te... ¡Ay! ¿Te podían firmar el libro? Sí, te podían firmar el libro, y de hecho habían como varios estrenos. ¿Te llevaste? Como el Traveler, y de hecho te lo firmaban ahí mismo. Y era como genial. Yo no alcancé a ir cuando estaba Christy Golden, pero era posible hacerlo. Pues hubiera sido guay, ¿no? Perdí. Y todo lo demás de la Darkmoon Fair era básicamente las mismas atracciones de siempre, excepto la BlizzCon 360, que este año no estuvo. ¿No estuvo? No, este año. No tendría espacio, ¿no? Con todas las cosas que tienen allí. Igual, había espacio como para ponerla, pero... No quisieron. Ya, pero no quisieron este año. La tienda igual estuvo buena, habían varias cositas bonitas, pero es básicamente la misma experiencia de la tienda. Lo que sí, a mucha gente no le gustó el sistema Blink que pusieron en la tienda porque... Era básicamente hacer la misma espera de la tienda regular. Y de hecho mucha gente perdió las compras por el sistema Blink. Era básicamente un sistema que si tú ibas a BlizzCon, tú podías comprar por adelantado. Y tú simplemente tenías que hacer la fila para poder ir a buscar las cosas, cosa que el pedido estuviera listo para ti. Pero aún así mucha gente hizo sus pedidos y no les tenía los pedidos listos. Así que igual los tenían que ir a buscar y todo. Y ahí se armó
un problema enorme y hubo mucha gente que perdió. De hecho, 50 gastó como... ¿Qué onda, Willa? ¿Rage Quit? Sí, se está quemando algo, por parece. Nada. No, no te quemes, Willa. Oh, alguien se quema. Hay incendio en la casa de Willa, mejor llamen al 911 y manden un... Manden agua. ¿Eh? Yeah. ¿Agua? Perdón, es que tenía que salir un momento, estaba... Nadie lo sabrá. Se lo luego ver el vídeo y entenderé de lo que estáis hablando. Nope. Sí. Mucha bueno, se me fue que estaba. Bueno, la cosa es que 50... De hecho, por ahí lo puede editar, así que ya lo borró, de hecho, el vídeo. Ya, de hecho no va a ser no va a ser highlight. Sorry. Pero 50 gastó como $500 en el Blink. Y luego cuando llegó a la tienda para cobrarlo, no tenía ninguna de las cosas y le habían cobrado. De todas formas. ¿Qué pasó? Ya. Yeah. No, pero recuperó la plata. Pero ese problema le sucedió a mucha gente y mucha gente tuvo unas retenciones enormes, como de $600-$700 en las tarjetas, porque el Blink no funcionó para muchas personas. Entonces ese fue como el reclamo más grande que hubo de la tienda, pero todo el resto, para la gente que iba a hacer la fila normal, estuvo bien. De hecho, estuvo bien rápido. Es un problema, gastarte ahí un dineral y de repente, mira, no, que lo tuyo, que se supone que tú has comprado antemano para agilizar las cosas y que no te comas cola y todas estas cosas, no funciona, no tienes nada. Para nada, no. Eso es malo. Ya. Eso es muy malo. Sí, pésimo, viejo. Y además que la tarjeta te queda con el cupo ya. Entonces, por más que te devuelvan el dinero, porque normalmente el dinero realmente se deposita al día siguiente. Entonces, si gastaste $500, son $500 que no puedes gastar. Es verdad, hasta el siguiente. Yep. Wow, muy mal. Pero por lo menos por lo menos la gente que tuvo ese problema pudo recuperar la plata, pero aún así tuvo que comprar igual y sobrecargar la tarjeta, y eso fue como horrible. Y así, tuvo que hacer la cola de nuevo. Y tuvo que hacer la cola de nuevo, sí, y gastar 45 minutos en la cola y esperar. ¿Solo 45? Otros 10 minutos. Sí, ya. De hecho, solo 40. ¿Ah? Hay gente que tuvo 2 o 3 horas, Sí, o sea, a mí me tocó una fila súper cortita y yo gasté como 15 minutos en la fila. Ah. ¡Wow! Ya, pero wow. Es porque el segundo día es como el día mágico. Sí, aunque... el segundo día más tranquilo, pero ahí compras lo que quedó, ¿no? Sí, lo que tú hay menos cosas. De hecho, lo único que me faltó fue el pin de BlizzCon X. Eso fue lo único que no alcancé a comprar. Pero todo lo demás que quería y lo que me encargó esta criatura de acá... Ah, te hace uno de grida y listo. Yeah. No, pues no está nada más, has tenido suerte. Ya. ¿Qué más comentar de BlizzCon? El ambiente estuvo bastante bueno. Los shows. Weird Al, a mucha gente le gustó, aunque igual había gente así como sentada comiéndose un completo. wow. Ya, así como... Rica. Voy a estar aquí y... La gente que estaba como realmente animada y parada estaba como al frente del escenario y todos los demás estaban así como parados cantando las canciones y todo. Así que igual... Bueno, hay gente que se vaya a sentar para descansar. Ya. Hubo un montón de controversia con el concurso de cosplay por los ganadores. Especialmente la tipa que hizo el cosplay de Varian Green. Y creo que decían como que había ganado porque era famosa. Eso es por lo menos lo que escuché de vuelta en uno de los streams. Pero el cosplay estuvo muy bueno este año. Hubo unas cosas muy, muy locas. Por ejemplo, no sé si será el mismo disfraz de Reinhardt. Pero había una tipa que literalmente medía como 1.25 m y disfrazada de Reinhardt de 3 metros de alto. Y era un espectáculo solamente ver a la tipa ponerse el disfraz dentro de la convención misma. Pero la calidad del cosplay... ¿Tenía como zancos o algo de eso para parecer que tenía como 4 metros? Es que no lo vi, a mí me lo contaron, pero yo me perdí todo. Yeah. Pero me dijeron que había alguien disfrazado de Reinhardt que iba como con zancos o algo así súper grande para que pareciera más grande. ¿Era eso? Sí, era ella. Wow. Era ella. De hecho, tenía como otras 4 personas asistiéndola para poder colocarse todas las piezas de la armadura. ¡Wow! Ya, entonces era como esos mechas que se abren y adentro del mecha hay como un hámster. Era muy divertido. Pero el cosplay estuvo bien, bien bueno. Muchas divas con sus trajes baratos de eBay. Y hubo un par de divas que de hecho fueron con disfraces caros de eBay y otras 2 que fueron con disfraces hechos de verdad. Y ya, muchos traseros por todos lados. Eso fue como el pináculo del BlizzCon. Traseros por todos lados.
El disfraz de Metzen también. Sí, el tipo que se disfrazó de Chris Metzen fue lo mejor. Ah, eso es lo que vi. qué barato. Pero no, es acertado, ¿eh? Sí. Todo el mundo estaba esperando a Metzen y bueno, pues me disfrazé de Metzen. Y de hecho nadie gachó. Nadie gachó, como que el tipo entró así como... Y cuando el tipo anunció que era un tipo haciendo cosplay de Metzen, como que ahí todo el mundo entendió así como... ¡Wow, Metzen! Sí. Y ahí se prendió la gente. Espero que Metzen estuviera viéndolo. Sí, de hecho Chris Metzen estuvo un ratito. De hecho hubo mucha gente famosa dentro de fuera de Blizzard, dentro del evento. Chris Metzen alcanzó a estar, me parece, el primer día estuvo como una hora. Nosotros nos terciamos de hecho con Ben Broad. Había salido del hospital y se fue directamente a la sala de prensa de BlizzCon. Y ahí lo agarramos y hicimos todo el tema del meme con 50 de la risa. Y después se fue de vuelta al hospital porque había tenido su agüita hace poquito. Le dio cáncer. Ya. Yeah. De hecho, Rob Kaczynski de la película de Warcraft también anduvo por todos los paneles y de hecho se pasó por la final de Warcraft. Me parece que hubo un par de personas más famosas que realmente no pasaron así como muy percibidas, pero ellos fueron como los más. Y bueno, Samwise, que se pasaba por todos lados. Además es reconocible. Es como un afro enorme para todos lados. Es como imposible no verlo. Ya. Y el show de cierre, ¿qué tal? El show de cierre. ¿Hubo gente que se quedó a ver eso? Depende porque hubo igual varios eventos dentro y fuera de BlizzCon. Para Weird Al no hubo mucha gente, pero el primer día había una especie de escenario afuera. Y de hecho hubo como toda una controversia porque el escenario del espectáculo de Diablo lo montaron enfrente del Hilton, mientras la gente estaba yéndose a dormir. Entonces hubo mucha gente que, de hecho, semanas antes del evento, mucha gente reclamó de que iban a hacer ese evento enfrente del Hilton, porque ya en el Hilton abajo habían eventos en tres pisos diferentes. De hecho, Wowhead se movió del piso de abajo a un piso completo arriba. Y eso fue como desastroso para mucha gente que se estaba quedando en el Hilton y que ni siquiera iba a BlizzCon. Y de por sí afuera estaba DJ Hodor. Igual estuvo entretenido porque toda la gente estaba así como súper vacilona tomando y todo. Había unas jarritas del aniversario 15, del aniversario 20 de Diablo, que de plástico, que valían como de $15. Y tú comprabas la jarra y te la llenaban con cerveza todo el rato. La del año pasado, que era la de el décimo aniversario de WoW, creo. Sí, una onda similar. Pero lo de Hodor estuvo como bien, bien vacilón. Y después para Songhammer como que la gente se empezó a ir así como, ah, son los tipos que ganaron la otra vez en BlizzCon. Ya no es Hodor así. Ah, eso fue, no Songhammer. Igual hubo gente que se quedó y lo escuchó y andaba así, ah, re fascinada. Pero cuando empezó DJ Hodor se agolpó toda la gente afuera del Hilton. Y eso fue como bien genial. De hecho yo creo que si DJ Hodor hubiera sido el espectáculo final de BlizzCon, hubiera sido como mucho mejor que Weird Al. ¿Sí? Onda, la gente lo hubiera disfrutado más. Pero a la gente le gustó, no sé. Yo escuché, o sea, que a la gente los dos espectáculos estuvieron como súper buenos, pero yo creo que faltó como un poquito más de ánimo al final de BlizzCon. Dentro, en el escenario principal, así que Weird Al fue como un cambio muy radical. Así que tenemos que esperar que imiten así System of a Down el próximo año. Que no sé, es verdad, ahora que van a sacar un nuevo disco, ¿no? Pero es que raro, porque no anunciaron tampoco me dijiste un Sergan diciendo como que raro que todavía no le hayan anunciado quién va a ir a... Como a dos semanas, sí, como una semana o dos semanas antes, qué raro. Y de hecho fue como muy, muy encima. Y los tipos realmente, de hecho nosotros preguntamos así como cuál es la lógica detrás de la elección. Y nos dijeron así como los tipos que estén disponibles en la región de California son los que vamos a invitar. Entonces, si Metallica y Ozzy Osbourne están en California, básicamente van a invitar a los dos y que den el mejor espectáculo. Para no tener que pagar el transporte, ¿no? Ya. O si Madeon está en California, lo van a invitar. ¿Será por eso? O quizás por las giras. No, pero de Madeon. Es verdad que es por las giras que hacen las bandas, quizás. Ya, es por eso. Pero Weird Al tocó justo que estaba disponible, así que por eso lo llamaron. Onda, fue como lo más próximo que llamaron, al parecer. Iba pasando por la calle al frente de la mira, tú ven para acá. ¿Quieres cerrar el BlizzCon? Tenemos un montón de ropa para ti. ¿Qué es BlizzCon? Terminamos con este tazón.
Eco. Ah, y eso también fue otra cosa. El tipo que animó la ceremonia, perdón, los concursos este año fue un tipo que actúa en esta serie Silicon Valley del HBO. Y el tipo no tenía idea de dónde estaba parado. No tenía la más mínima idea. Onda, si el tipo del año pasado, no me acuerdo quién fue el año pasado, ¿fue Will Wheaton? No, me parece que el año pasado estaba bien, o sea, por lo menos estaba correcto. Ya. Yeah. No bien, pero... Ya, yeah. El de este año por lo menos tenía sabía decir los juegos, sabía. Ya, yeah. El tipo no tenía idea de nada. El año pasado no hubo quejas de eso también, de que el tipo no sabía nada de eso. Yeah, no, yeah. Will Wheaton fue el año pasado y el anterior fue el que hubo problema de... No tenía ni idea, no sabe decir los nombres, bromas... Sí, el año antepasado player. Sí. Pues yeah. El año pasado no, el tipo sabía bastante. No, pero... Es que se nota cuando hay un host que no sabe lo que dice. Sí. Sí. No, pero el tipo de este año lo hicieron pedazos en internet. O sea, terminada la ceremonia, o sea, terminada el concurso, o sea, el panel de concursos, Reddit se llenó con no inviten nunca más a este tipo, etcétera. Y de hecho el tipo tuvo que subir como una foto a Instagram explicando todo el tema de BlizzCon. Y fue como súper, súper triste porque en sí el tipo, la rutina que hizo antes de los concursos, igual estuvo como súper bien. Pero cuando llegó la hora de presentar los cosplays, habían una de errores que eran pero completamente imperdonables. O sea, cero investigación previa. Entonces igual fue como súper triste en ese sentido porque, bueno, al tipo le hicieron pebre. A ver, que si haces un mal trabajo, es que no sé, tío. Si haces un mal trabajo, que te puedes preparar y puedes evitar este tipo de problemas, yeah. Es cosa tuya, ¿no? No es ya... Que vale que insulto y cosas esas no tanto, pero a ver, si tú te puedes preparar el tema, yeah. Aunque no domines el tema, si tú te lo puedes preparar y evitar estas cosas, es cosa tuya. Ya, yeah. Y aún así es como súper extraño porque para el concurso de cosplay, sobre todo, se necesitaba un registro previo, entonces no era como que Blizzard no supiera qué cosplay se iban a presentar, cosa de hacerle claro. Como un tutorial de pronunciación al tipo. Jamás te dan la lista. O sea, y para lo que te pagan, por último, cómprate los juegos y averigua qué es cada cosa. O vete a la BlizzCon anteriores para ver qué es lo popular y lo yeah. Que se suele hacer. No sé, man. Ve que todo eso es preparación, es cosa de... No sé, lo veo... Por lo que te pagan, mínimo. Ya. Yep. Sí, porque me contratan no sé a mí. Y yo aprendo a hablar ruso si hace falta. Para hablar con mamá. Ya, por lo que le pagaron a ese tipo, yo digo, flores de Warlords. Es verdad, yo también, mamá. Me vendo como una mala mujer. Jugaría héroe y diablo, además. Yo me vendo como una mala mujer si hace falta. Eco. Próximo host, Prince Jaume. Oh, sí. Es que es verdad, no sé. Yeah. Por suerte, por desgracia, yo no estaba ahí. Me perdí todo el segundo día. Ya, yeah, ya, yeah, ya, eso fue como... Pero estuvo bueno, en general estuvo bueno. Estuvo bueno, vamos a ver qué tal... ¿Los camiones de comida no más, verdad? ¿Los camiones de comida estaban? Sí, eso pero eran los mismos camiones de comida, con la misma cantidad de gente. Pusieron más mesitas, eran los mejores eso sí. Camiones de comida. Pusieron más mesitas, pero había más gente gorda este año, así que era como... No, no había dónde sentarse. Bueno, no gente, sino que había mucha gente afuera. O sea, nunca había dónde sentarse, así que... Ya. Jugábamos y nos íbamos al hotel. Pero ya, y por el lado de nosotros nos ha tenido súper bien. O sea, la comidita para nosotros estaba bien rica. Mucho vegetal este año sí, Sergan, así que no te perdiste de nada. No fue como el año pasado que... Oh. Que hubo más camisita. Yo te di pizza, ¿vale, Juanín? Para la próxima yo te llevo pizza. Yeah. Es que supieron que no iba, entonces dijeron nada, no va a este tipo yeah, de comer yeah, carne, yeah. Así que nos sirvieron eso sí, una carne mongoliana que estuvo bien picantita, eso sí, así que eso no puedo reclamar. Pero de por sí fue como más vegetal que otra cosa, como que la gente entiende que ya la gente que nosotros los que hacemos fansites ya tenemos como 30 años y necesitamos cuidar la figura ya. Tiene que cuidar la tripa, ¿no? Yeah. Que no siente muy mal y esas cosas para después por la noche no tener... Yeah. No podemos desvanecer. Cuando nos inviten en 5 años más van a tener las mamaderas listas en la mesa para que les sirvamos las guaguas y todo. Para cuidar a los hijos. Yep. ¿Y eso sería? Y eso sería ya, porque además estamos en la hora de... Sí, estamos ya en la hora porque de hecho tengo que ir a comer alguna cosita porque de hecho tengo stream en un ratito más para jugar y yo Warcraft. Tengo raid. Casi mira, de raid, yo no tengo nada. Pero está bien. De hecho está montando así que va con calma. Yeah. Por si no lo sabéis, defendí el ordenador el juego hace 5 minutitos y estoy ahí. De hecho ya te vi ya, Willa. Me saltó la alerta de Willa en el... Hey, lo dejé ahí, digo, a ver si no explota el ordenador y fue como, ok, va. Funciona. Así que hace un calor horrible. Nice.
a jugar WoWcito. En fin, pequeños, espero que lo hayan pasado súper bien durante estas dos horas de hablar sobre un montón. De hecho, qué raro que no nos hayamos desvirtuado esta vez. Ajá. Es muy extraño. Estuvimos así como... Es verdad. Por el guión. Ya. De hecho, va a faltar justo la gente, pero lo siento, gente. Nos sí, van a quedar sorry, sin... gente. No, se quedan con la duda. El próximo ya lo respondemos. Ya, en todo caso, nos pueden preguntar en Twitter. Así que ya, están los Twitters aquí abajo de cada uno. Uf, este ha sido el primer episodio, bueno, el episodio piloto de BlizzChat. De ahí solo repetimos, eso es cosa del destino. Espero que le haya pasado súper bien en todo caso. Nosotros disfrutamos un montón haciendo este show de todas formas. Nosotros fuimos Sergan. Full screen ahora. Bueno, gracias por venir. A mí me pueden ver totalmente en mi canal, como ustedes ya lo saben. Y gracias por la invitación de venir acá al programa para hablar de este magno evento de BlizzCon. Y además de tener el placer de estar con Wikita nuevamente después de un año. Así que pasará de nuevo otro año para que tengamos de nuevo el placer de estar todos juntos, pero ahí estaremos. Y yo por mi parte, gracias por invitarme, Juanín. La verdad, este es un programa que quería hacer yo porque la BlizzCon siempre así como la tradicional de ¡ah! Yeah. Y tenía ganas de hablar y era como, lo único pega y lo único triste es que no nunca pudimos vernos, Juanín. Sí, estábamos eso... ahí, pero no coincidimos. Claro, en la misma ciudad. Sí, no, eso fue muy rapidísimo. Estúpido internet, estúpido AT&T que no funciona nunca, no, lo odio. Eso, y que yo estaba trabajando por las tardes y no veía hasta el día siguiente porque yo llegaba casi y me dormía. True story, bro. Así que... ¿Quién iba a pensar que el trabajo me iba a impedir en BlizzCon? Ahora que por fin tiene trabajo. A guardar los chistes de trabajo. Me arrepiento. Ok. Muchas gracias, Juanín. Muchas gracias a todos por invitarme aquí a las aventuras de Perle en el canal y hablar de la BlizzCon. Yo no tengo nada de canal aparte como Sega ni nada. Yo solo tengo Twitter, así que... Pero tienes que tu blog igual. Sí, pero no tengo tanto tiempo. De hecho, quería hacer una entrada hablando sobre lo de Overwatch a fondo porque me interesa muchísimo. Pero no tengo tiempo, así que tengo el blog, pero está ahí como calmado. Ok, ese ruido enorme fue Sergan. A todo esto, muchas gracias a The Programador por su resub. Gracias, bro. Y a Sergan también, muchas gracias por tu resub. Ya, lo echaba de menos esto un montón. Yo creo que mucha gente lo echaba de menos, pero yo sobre todo lo echaba de menos. Vamos a ver qué pasa en el futuro. BlizzChat puede volver. Quizás, si se portan bien. Mi nombre ha sido Juanín de las Aventuras de Perla, espero que lo hayan disfrutado un montón. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en Azeroth. Bye bye. Bye. Bye.